Uy, que no tenía la cámara bien ajustada. Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal estamos? Después de este pedazo de intro de esta maravilla atemporal llamada Chrono Trigger. Quería empezar con esta intro porque es una intro que introdujeron. No me acuerdo si la versión de Play o la de Nintendo DS. Pero es espectacular y es una buena forma de, bueno, de introducirse un poco en lo que es el juego. Estamos jugando la versión de Steam, ¿de acuerdo? Muchos os preguntaréis, hostia, loco, ¿y por qué haces esto? Mierda, que le he liado. La versión de Steam, ¿vale? La terminaron, entre comillas, terminaron, porque queda un parche más, de arreglar el mes pasado, ¿de acuerdo? Lo único que tiene son unas letras que no me acaban de convencer, pero no he encontrado la forma de cambiarlos. Pero todo lo demás está arreglado y en cierta parte incluso mejorado. ¿Mejorado? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo va a estar mejorada la versión de Steam? Bueno, ahora lo iremos viendo, pero una de las cosas que tiene que me encantan, que es básicamente el formato panorámico. El juego está hecho de forma en la que, respetando 1-1 lo que es el diseño original, tienes pues formato panorámico, básicamente. Tienes más campo de visión y demás. Aparte lo puedes poner con el diseño original y no... Bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? Porque os iré explicando... Vale, empezamos bien. Ay, Dios mío, o sea, flipas, porque estaba hablando y el programa me había muteado, ¿vale? Después del reinicio. Empezamos de puta madre, os comentaba. Bueno, ha sido un pantallazo azul que me ha pasado ya una vez este verano y espero que no vuelva a pasar porque... No sé por qué es, porque no está caliente ni está nada el ordenador, no es por altas temperaturas, no acabo de entender qué pasa. Y sobre que por qué estamos jugando la versión de Steam, ahora os lo enseñaré, ¿vale? O sea, yo creo que tiene bastantes mejoras, las suficientes como para jugar a esta versión en vez de la de Super Nintendo. Y aparte de ello, ya sabéis que yo, si se puede pagar de alguna forma, prefiero pagarlo, siempre y cuando sea una versión que no dé asco. Antes de, pues, emularlo o lo que sea. Ya lo hice con Final Fantasy VII, con el 8, con el 9, que pillamos la versión de OPC, o de Play 4, o de PC, etcétera, etcétera. Esto en consola no pasa. Hubiese pasado igual porque ha sido el ordenador. Así que nada, vamos a empezar. Ya sabéis, los directos asiduamente son de 4 horas y os iré explicando el por qué hemos escogido esta versión. Lo único que no me gusta, ya os digo, es la fuente elegida. Es lo único. Pero todo lo demás tiene muy, muy, muy buen nivel. Y bueno, es algo que veréis ahora. Ahora aquí, bueno, nos explican un poco cómo funciona todo. Aquí modo de combate activo. Alta resolución, esto es basura. Así que vamos a poner originales. Y aparte, pues, el tema de la interfaz, mando y teclado. Pero os enseñaré cómo salió oficialmente, ¿vale? Creo que fue en abril. ¿Abril o marzo? No me acuerdo, creo que fue abril. Y luego cómo lo han cambiado. Esto sí que sigue siendo feo, esto no lo han cambiado, es una de las cosas que dijeron que tienen que cambiar porque solo se puede escribir el nombre con teclado, no es broma, ¿eh? Pero bueno, nosotros no lo cambiamos. ¿Veis? Lo del formato panorámico es que está tan bien hecho,
que cuando lo he visto me he enamorado literalmente de la versión. O sea, está demasiado bien hecho, respetando totalmente lo que es el diseño original del juego. Y esto me flipa, me flipa. Y aparte es la versión de la DS, con lo cual tiene las cinemáticas que ya habéis visto, tienes los dos dungeons adicionales que metieron en la DS. Y sobre lo que comentáis de lo del sorteo, no he podido grabar el vídeo, no lo he podido grabar todavía. Está en ello. Mañana, en principio, al mediodía, eso de las 2 lo tendréis subido. A ver, Crono, Crono, despierta, Crono. Es lo único malo, es la letra la veo rara en función a todo lo demás, ¿eh? Venga, dormilón, es hora de levantarse. Pero es que lo demás es que es una delicia, como estáis viendo, es increíble. Qué hermoso es el repicar de la campana de Lirna, ¿eh? Luego le cambiaremos porque se puede tocar la velocidad para que los combates vayan un poco más rápido. Y todo el rollo que ahora no está tocado, pero es para que veáis la personalización a la que llega. Seguro que estabas tan emocionado con la feria del milenio que anoche no dormiste, ¿eh? Bueno, ya sé que estás entusiasmado, pero intenta tranquilizarte un poco. Hoy tienes que comportarte. Venga, fuera de la cama. A partir de ahí que podremos ya tocarlo un poco. Sobre lo que preguntáis, ¿vale? Vamos a hacer un camino en concreto. No vamos a hacer todos los finales, porque hacer todos los finales es una fumada de demasiado grande. Pero os explicaré básicamente cómo funcionan. Pero bueno, en este modo hay nuevo juego plus, ¿vale? Supongo que viene de la versión de DS, con lo cual se hace más fácil poder sacar ciertos finales, porque hay un final que a la primera vez que llegas a la parte del tiempo tienes que ir a cargarte a Lavos y bueno, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla, a pesar de los fallos con lo que hemos comenzado, y somos 170 personas. Y es un juego que tenía muchas ganas de traerlo al canal, porque es un juego que tuve el placer de poder disfrutarlo en mi infancia gracias a un amigo de mi hermano, que fue ahí donde conocí el juego, como me ha pasado en múltiples ocasiones. Gracias, Carlos. Muy buena, Rinoa. Voy a aprovechar para saludar, porque es un momento muy bonito. Johnny, Yolanda, Carlos Andrés, Rinoa, Panoramix, Slum Poker, Jesús, Johnny AB, Samu Mantis, David Roll, B. Mayer, Jesús Sancha, Fernando del Moral, Hispana HD Games, Moguri, Laura, creo que te he nombrado, no pasa nada. Mago de Luz, David Nieto, Luyo, Javier Poncelas, Gran Kratos, Edward Bustos, David Roll, Miji, Jacobo, Panoramix, Ángel Almanzar, Roger el Zorro. Es el mismo juego, ¿no? ¿Por qué tanto odio? Sí, es el mismo juego. Nomad Souls, Kamui, Sadai, Billy, Big Z, Noticiarios, Muy King, Brian Castillo, Joydex. Buah, se me da de las manos porque somos 200 personas ya. Muy buenas a todos, Luna por ahí también. Jaldiezka, Cero Esquivel, muy buenas a todos. Os iré saludando a algunos más según vaya viendo. Básicamente, ¿vale? Esto es el juego, ¿vale? Que se ve genial, se ve como se veía originalmente. Los menús, bueno, son un poco cambiados como era el original, pero también funcionan bastante bien. Vale, vamos a aumentar la velocidad de los combates. Ay, no, lo estoy retrasando. Vamos a ponerlo así. A ver si va un poco mejor. Bueno, combate activo. Y aquí está el tema de cómo salió, ¿vale? Os voy a enseñar cómo salió. El juego salió así. Con un menú. Espera, que no le he dado a aceptar. El juego salió con un menú para. Para táctil. Como estáis viendo ahí, que pone menú. Salió con un menú para táctil, que dices, a ver. Bueno, ya estáis viendo los gráficos. Esto es supuestamente Square, ¿vale? Estos son gráficos mejorados. Supuestamente, que ahora estáis viendo que da puto asco. Da puto asco, ¿sabes? Entonces, mira el menú. El menú de táctil, para que le puedas dar, porque esta es la versión porteada de iOS directamente. Pero lógicamente, se puede quitar, por suerte, ¿vale? Esto es lo que hicieron con los parches, entre otras cosas. Pusieron, obviamente, menú normal. Y lógicamente, gráficos normales. Porque lo otro, ya os iré cambiando para que veáis la diferencia. Porque hay algunas partes que es jodidamente horrible. O sea, yo no sé cómo se atrevieron a sacar la versión así y cobrar por ello. Pero la verdad es que ahora, tal como está, está bastante bien. 16.000 pesetas más el adaptador. Era muy caro, Julius. Espero que el volumen esté bien. Porque como me ha petado el ordenador, no sé si lo ha reventado todo o no lo ha reventado. Porque lo tenía totalmente cuadrado, pero no sé si se ha ido a la mierda. No lo sé, no lo sé. Vamos a darle cariño, ya sabéis, nuestras 4 horas habituales. No 5, ni 6, aunque bueno,
Y tú no notas la diferencia, ya verás, Adai, ya verás. Así que vamos a darle amor. Una manita arriba, compartir el vídeo por vuestras redes y vamos a darle. Ya era hora. Por cierto, vais a ir a ver... Cielos, ¿cómo se llama? ¿Tu amiga la inventora? Luca. Eso es, Luca. ¿Vas a pasarte por la feria a ver su nuevo invento? Venga, pues date prisa y te quiero en casa a la hora de la cena. Vale, si vuelves a hablar con ella nos daba dinero. Casi se me olvida, toma tu propina, cielo, que lo pases bien en la feria. Es que mirad qué bonito es el escenario y todo. Vale, pues la cosa está... Mirad, aquí se nota todavía más, ¿vale? Depende del estilo de tileset. Mirad cómo se ve el escenario, ¿vale? Entonces, cogemos los gráficos y ponemos alta resolución. Miradlo. Lo notáis, ¿no? Está como por cuadrados. Está como los típicos tilesets antiguos, de que se hacía por cuadrados, que no eran exactamente dinámicos como se hacen actualmente. Entonces, veis cuadrados. Es que seguro que en este mapa en concreto lo estáis viendo totalmente. En iOS era más redondeada porque la pantalla es más pequeña, lógicamente. Seguro que en móviles se nota mucho menos. En cambio, si volvemos a los gráficos, originales, se ve mucho mejor, es que se ve muchísimo mejor. Es que entiendo totalmente las críticas que hubo, es que era demencial, o sea, es que no hay puto color, yo lo siento, pero es una locura, ¿sabes? A que es horrible, Samu, a que es horrible, así está mucho mejor. Cierto es que aquí no le puedes poner filtros y tal, pero bueno, el pixel art también mola, a mí me encanta. Y vamos a darle. En esta parte del juego podríamos aprovechar... Bueno, otra cosa que quiero enseñar, aprovechamos para hacer un combate, ¿vale? Estamos aquí, no hace falta subir de nivel en este momento. Pero bueno, así veis cómo es el menú de combate. Una cosa que no me gusta son la barra verde de vida y la barra amarilla, que es la de tiempo, ¿vale? La típica barra que carga. Antiguamente estaba en la parte de abajo, ¿vale? Bueno, y en el juego de Super Nintendo el 25% de todo está bloqueado por esta barra, ¿vale? Aquí al menos no, aquí al menos se puede apreciar todo el combate un poco más, pero la parte verde y amarilla me resulta muy fea. Es lo único, ¿eh? Todo lo demás a mí me parece una maravilla y por eso estamos jugando a la versión de Steam. Así que vamos a ponernos en materia, vamos a darle caña. ¿Qué tal Barney, Damiega, Gen? Sobre los que preguntáis sobre No Man's Sky, no os preocupéis, esta semana habrá uno o dos directos, no te os podría decir. Pásate por nuestro puesto en la plaza. Hay que ir a la tienda, al sitio del alcalde, creo. Luca no paraba de decir en la plaza que ha realizado el descubrimiento del siglo. Estoy tan feliz ahora mismo que no me importaría que se detuviese el tiempo. ¡Qué cachonda! Aparte del juego original en Super Nintendo, no llegó a salir traducido. Lógicamente, había un parche de traducción. Pues a creer que nuestro reino tenga ya 1000 años. Nuestro rey es el 33º descendiente de la familia real de Gardia. Pero parece mentira que pueda gobernar un reino cuando ni siquiera sabe controlar a su hija. Seguro que ahora mismo está armando una buena para que le dejen ir a la feria del milenio. ¿Qué tal, don Pito Pocho? ¿Has ido ya a la feria? No. ¿Cómo? ¿Y qué haces aquí? Si te pierdes la feria del milenio tendrás que esperar 1000 años hasta la próxima. Pásate por la plaza de Line, al norte de aquí. Hay puestos para dar y tomar. ¿Quieres quedarte? No. ¿Te importaría invitarme a tomar algo? ¿Y por qué? ¿Eh? Ah, ya sabéis cómo jugamos nosotros, que siempre le damos 1000 vueltas a las cosas. ¿Te acuerdas del terremoto el otro día? No. Qué mente más olvidadiza, ¿eh? No te preocupes. Ya sabéis que siempre me encanta hablar con todo NPC, dar vueltas, explorar... Disfrutarlo como si fuera la primera vez que lo jugáramos. Aquí sí que había cosas. La primera vez que vienes por aquí, ¿quieres que te hable de esta casa? Venga. Está en la casa del alcalde, le encantan los aventureros, así que por aquí podrás encontrar multitud de información. Además, ha colocado varios cofres por la casa. El aventurero que los encuentre podrá llevarse lo que quiera. Vale, estos son tutoriales de cómo funciona el sistema de combate, cómo te mueves... Han tenido una poción, esto es el típico sitio para salvar. Pero tiene autoguardado, ¿vale? El juego. Tiene un autoguardado que va por zonas, con lo cual da un poco igual. Todos estos son tutoriales. Y creo que aquí se podía hacer un combate. Pero bueno, que le robamos todo y si te he visto no me acuerdo. O había algo que te daba adicional. ¿Quieres que te cuente algo? No. O sí, venga. Vale, las técnicas especiales, eso tardan bastante en dárnoslo.
Nah, no quiero comandos básicos de combate. ¿Alguien ha tenido problemas para renovar el patrocinio? No te deja. No lo sé. A ver, dame un segundo. YouTube últimamente funciona muy raro. La verdad es que no sabría decirte. No, parece que todo el mundo le está funcionando bien porque no se ha perdido ninguno. No lo sé, Jalejum. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Vale, pues en verdad ya os digo, ayuda bastante el venir para aquí, ¿vale? Al bosque y subir unos cuantos niveles. Joder, es que me encanta esta música. Pero no lo vamos a hacer porque es un poco irrelevante. ¡Vamos a la plaza de Line! Es decir, ¿que te gusta esta versión de Steam de Chrono, loco? Me gusta bastante. ¿Podría ser mejor? Sí, se supone que están haciendo un último parche para arreglar el tema de las letras y poder bindear mejor los botones. Porque ahora mismo los botones simplemente se puede hacer por... cambias uno por otro, ¿vale? No tiene mucha cosa. No sé si lo he puesto bien ahora. Vale, sí, ahora está bien. Me lío un montón, ¿eh? Pero es lo único. Lo demás, para mí es mejor. Es que tiene modo panorámico. Modo panorámico en un juego antiguo, respetando el diseño original. A mí me flipa, me encanta, ¿eh? Me da en la nariz que el corredor de la armadura de acero podría ganar hoy. ¿Dónde se apostaba? ¿Se apostaba aquí? Vale, vamos a apostar. Porque aquí se ganaban puntos. Soldado entusiasta. Creo que ha dicho el soldado entusiasta, ¿no? Ah, el saurio tranquilo. Venga, nos hemos apostado por el saurio tranquilo. Hostia, muchas gracias, David Nieto. Es poco, lo sé, pero gracias por sacarme un recuerdo bonito de mi infancia con este juego. Gracias a ti, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. No fuiste a la casa de Luca. Es verdad, Rinoa, es verdad. Ahora vamos. Total, ahora mismo no pasa nada. Ha ganado el saurio. Esta es la trampa, ¿vale? Si sabes lo del abuelo, el abuelo siempre, casi siempre, acerta a quien va a ganar. ¿Ves? Has obtenido 20 puntos de plata. Bueno, esto nos servirá y no, porque en realidad es un poco tontería. Aunque el máximo de puntos son 200. ¿La casa de Luca dónde estaba? ¿Cómo se me ha olvidado? Casa de Crono, ahí es donde he venido. La posada. ¿Cómo se me ha olvidado la casa de Luca? Pero claro, tenéis razón, ¿eh? Está aquí abajo. Gracias por recordarlo, Rino. Aunque bueno, ahora mismo no se puede hacer mucha cosa, ¿no? Pero para verlo. Más que nada es verlo. Porque Luca no estaba en la casa. Es que me encanta el diseño. Es de esta clase de juegos antiguos que se hacían. Que tiene habitaciones donde no hay nada simplemente por el placer de explorarlas. Ay, es algo genial, ¿eh? Hola, Crono. Si buscas a Luca, está en la plaza de Line con Taban, mostrando su nuevo invento. Pues venga, vamos para allá. Ojalá sacaran este juego en Switch en formato físico y les lanzo mi dinero a la cara. A la cara, es que se le lanzo a la cara, ¿eh? Vale, supongo los puntos de plata no los habré perdido, ¿no? Bueno, vamos a sudar un poco, vamos a ir a lo que tenemos que hacer y luego venimos aquí. ¡Pam! Vale, aquí juegan varias cosas, ¿vale? Son un poco tontería, pero depende de lo que hagas en la... En la feria, ¿vale? Supongo que será algún logro, ¿eh? No lo sé. ¡Ese Crow! ¿Cómo estamos, tío? Depende de lo que hagas en la feria, luego pasa una cosa u otra. Vamos a intentar hacerlo perfecto, si me acuerdo. Primero había que hablar con ella en vez de ir al colgante. Si vas al colgante primero, la lías. Lo siento, ¿estás bien? Oh no, el colgante. El colgante, menos mal. Sé que no parece gran cosa, pero para mí tiene mucho valor sentimental. ¿Me lo devuelves? Claro. ¿Vives por aquí? Yo he venido a la feria, pero es un poco aburrido andar por ahí sola todo el día. Oye, ¿por qué no me acompañas un rato? Aquí estaría genial. Aunque le digas que no, te obligan, así que da igual. Sí, verás lo bien que no nos vamos a pasar. A todo esto no te he dicho cómo me llamo, ¿verdad? Soy Marle, o más conocida como la Bulma falsa. Al fin y al cabo los hace Akira Toriyama, así que ¿qué le vamos a hacer? Soy Marle, ¿y tú cómo te llamas? Crono, qué nombre más bonito. Encantada de conocerte, Crono. ¡Vamos a ver a la feria! Ué. Hay un montón de minijuegos chorra, ¿vale? Aunque en principio...
Date una vuelta para la plaza y ven más tarde, ¿vale? Había que... Esto, si te comes... esto es la comida de un anciano. Si te lo comes, te penalizan luego. Vamos a llevar el gato. Aunque no me acuerdo a quién había que llevárselo. Era una niña que había perdido el gato. Esto también influirá luego en una cosa que pasa. Ya digo, estoy seguro que en Steam la han puesto como si fuera un trofeo. Porque antes... Bueno, un trofeo, un logro. Porque antes no servía para nada. Era meramente anecdótico. Pero aquí sí que vale. Creo que es esta niña. Gracias por traerme mi gatito. Eres un caso, Crono. A ver si sabes ver deprisa. Pulsa repetidamente a toda velocidad. Venga, vamos allá. He obtenido 5 puntos de plata. Siempre templas a fondo, Crono. ¡Ya, ya! Aquí se podía bailar, no sirve para nada. ¿Cómo se bailaba? Así. A ver. ¡Qué gilipollez! No sirve para nada, así que nos vamos. Es más la curiosidad de hacerlo. Al parecer se trata de un baile prehistórico, fascinante, ¿verdad? Me he cansado de tanto correr de un lado para otro, pero este baile me ha vuelto a dar energías. Qué melodía más pegadiza, vamos, baila también. Usa los botones I, X, RB y LB. Los mandos de Xbox, vaya. Es la versión de Steam, sí. Está bastante mejorada como salió. Eso quiero, a ver cuántos puntos tiene, 25. No, no quiero cambiarlo por dinero. Total, da igual, ¿sabes? Ah, esto es lo del gato. Ten, 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 ten. González es mi nombre, soy un luchador de renombre. 15 puntos te has de llevar si a mí consigues ganar. Tú. Hostia, que no me he curado. Bueno, no pasa nada. Creo que lo he puesto demasiado rápido ahora el combate, ¿eh? Ahora veremos. Me lo van a matar, tío. ¡No! Voy a bajar un poco el combate porque está demasiado alto. Todo el crítica coin. Has obtenido 10 puntos de experiencia. Un punto de técnica. Casi me lo matan, tío. Oh no, ¿cómo puede ser? Me acabas de vencer. 15 puntos para ti y tararí que te vi. ¿Qué dirá originalmente? No lo sé, tío. Te agradezco a las 230 personas que estáis detrás de la pantalla, ¿en serio? No sé en qué parte me puedo curar. Si me como la comida me puedo curar, pero ya digo que es algo negativo para luego. ¿Se puede jugar? Estoy jugando con mando. Con el mando normal de Xbox. Hay cientos de años se libró una guerra contra el ejército del rey místico. Mi mamá dice que si hubiéramos perdido no habría ninguna feria. Vamos a coger otros punticos. En verdad los puntos es una tontería, de acuerdo, pero bueno. Porque no sirve realmente para nada. Pero bueno, para enseñároslo. El saurio tranquilo, venga, saurio tranquilo. Tu, tu. 15 puntos para Gryffindor. Ese Carlos Dólar. Se ha ido una manita arriba a compartir el vídeo, que ayuda muchísimo siempre al canal. Me alegra de que os esté gustando la propuesta de traer esta clase de juegos antiguos, de estos noches retro. ¡Venga, Cesaurio! Que sabiendo este truco es muy sencillo. Pero claro, si no te lo sabes. Vale, este. Vos el guerrero a tu servicio. ¿Te interesa alguna de mis sublimes espadas? Echar un vistazo. Claro, el problema está que no tendré dinero ahora. Lo suyo es comprar la espada de plata y lo petas. Pero lo petas. Pero vale mucha pasta y no lo vamos a poner a farmear ni de coña. No sé si puedo vender algo. No, pero tengo pociones, pues las puedo usar. Me voy a comprar la hoja de bronce, aunque creo que no es buena idea. Porque creo que luego la conseguíamos. ¿Puede ser? ¡Qué maldad, tío! Todo por el culo, ¿sabes? Y aquí me lo puedo equipar directamente. Vivo en el continente este. Ven a verme algún día si te hace falta algo. Por cierto, ¿podrías ayudarme a convencer a tu amiguita para que me venda el colgante? Lo que hay que decir es no. Porque si no, esto afecta a después también, a lo que os comentaba. ¿Se podía descansar en la casa? O sea, ¿nos podemos ir de la feria sin que pase nada?
Está la plaza de Lin. Según la leyenda, quien escucha la campana de Lin, bien felices para siempre. Lo estoy pasando genial contigo, Crono. El invento de Luca ya está listo. Su puesto está en la parte norte de la plaza. Al parecer, Luke y su padre han inventado otro cacharro. Espero que no explote como el último. Y debería estar listo. Se han instalado en otro extremo de la plaza. ¡Uy, eso no me lo quiero perder! ¡Vamos, Crono! Había más minijuegos. Ah, aquí se puede comprar. Vale. Sí, con los puntos sacabas dinero también. Pero nada más. Hostia, pues a lo mejor me interesa, ¿eh? ¿Cambiar los puntos por dinero? ¡Cambio los puntos por dinero! Es un poco tontería, ¿no? ¿O qué? Es que yo quería hacer los minijuegos estos, que son graciosos, aunque no sirven para nada. Hay uno que sí, que te sirve para mucho más adelante en el juego, pero que mucho más adelante en el juego también se puede hacer. Con lo cual es un poco meh. ¿Otra vez se abrió tranquilo? ¿Qué tal, Nacho? Pues hemos comenzado hace 30 minutos, aunque hemos tenido una caída. Alex Kidd and Miracle Wall. Esta semana subimos un día. Cuenta con ello. Pero vaya, todo esto es perder un poco el tiempo porque ya os digo que realmente no sirve para nada. Hay un juego del martillo, creo, también. Han timado esta vez, ¿eh? ¡Hijo puta! Ya os dejo junto. ¿Cuál era el del martillo? Aquí. Solo ganabas un punto, en verdad es una tontería, ¿eh? Ah, pero quiero ganar. ¿Por qué no me sale? Ahora. ¡Has ganado un punto de plata! Vamos a hacer algún combate más contra el bicho para poder ver los tres minijuegos de la de esta y ya está. Solo por verlos, ¿eh? Porque quiero hacerlos, sin más. Pues se pueden repetir un montón de veces y ganabas una colección de gatos para la casa de Crono, que no sirven para nada, al menos nunca le he encontrado utilidad a los gatos. ¡No me he curado! 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 Me lo mataron, tío. Se me ha olvidado curarme. ¿Cómo reviví ahora? ¿Me tengo que ir a la posada? Que es un normal que soy, ¿eh? Que es un normal que soy. Más de sube de nivel. Creo que me dejaba un punto, ¿no? Hostia, tío, qué cagada. Esta era la forma más fácil de ganar puntos, realmente. Sí, me dejaba un punto. Mira, por no dar vueltas, vamos a usar una poción. Tomar por culo. No debería, ¿eh? Pero es que mata. Estamos jugando a la versión de Steam. Ese Crono, muchas gracias por esa donación de 5 euritos, tío. Se la cargan ahora también. Voy a ir a dormir, ¿eh? Voy a dormir. Agradece un montón, Crono, esa donación. ¿Cuántas horas llevará aproximadamente? Pues yo creo que los 8, entre 8 y 10 directos no nos los quita nadie. Crono es largo, porque vamos a hacer el final más largo de todos. No me acuerdo, si podía salir y luego volver. Ah, pues sí que puedo. ¿Podré dormir en mi casa? Todos sabemos qué acaba de pasar ahí, ¿no? Creo que todos somos conscientes de lo que acaba de pasar. No hace falta decir nada más. No sé cuántos puntos de plata debemos. A ver, dímelo. Alto no eres el que me lo dice. Eras tú. 76. 10 puntos de plata por 50. Es que es una estafa, ¿eh? En verdad. Pero bueno, subir algún nivel aquí sí que nos vendría bien. ¿Qué tal la versión de Steam? Pues como estás viendo, está muy bien. Creo que voy a subir, bajar un punto la velocidad de combate o la dejo así. No lo sé. Es que mete un huevo el hijo de puta. Nunca es tarde, Carlos.
Estoy disfrutando también, pero se calienta la SNES. ¿Cómo que se calienta la SNES? Se calienta la Super Nintendo al igual, José. Eso no, no es normal, las consolas antiguas no se calentaban. Pero absolutamente nada. Sí, será largo, Ander. No, se me van a volver a reventar a Crono, tío. ¡Viva! ¡Ay, no me ha dado los puntos! ¡No! A ver, mira, vamos a hacer una cosa más fácil. Porque si subimos un nivelcillo más... Bueno, vamos a empezar a ver los minijuegos y ya está. Que simplemente quiero enseñaroslo. Es que no sirve para mucho más. Te lo vas a comprar a Roger, es que es una maravilla. Es un clásico entre clásicos, ¿eh? Digo, simplemente quiero enseñar los minijuegos. Sé que los voy a fallar, además. Pero bueno, me da igual. Pues son minijuegos, además, difíciles los de aquí. Por unos cuantos puntos de plata puedes poner a prueba tu fuerza. Tienes 91. Venga, vamos para adentro. Odio este bicho. Lo odio. Y era súper fácil fallarlo, además. ¿Jugarás Chrono Cross? No me gusta Chrono Cross. Damas y caballeros, bienvenidos a la tienda de los horrores de Norstein Becker. Estás a punto de comenzar un espectáculo espeluznante. ¿Cuántos puntos de plata quieres gastarte? 10. No me acuerdo de qué... Ah, vale. Lo de los caballeros. Me llamo Vix. Wettier. Vix y Wettier, ¿eh? Y Pierre. Vix creo que es este. ¡Venga ya, hombre! ¿Veis? Es una tocada de pelotas. Pero bueno, simplemente quería que lo viera. Y sirve para ganar gilipolleces, ¿eh? Y luego se pueden volver a conseguir. Pero bueno, así en este momento, para que lo veáis. Con 40 puntos puedes conseguir un clon de Crono que servirá para luego. Sí, un clon de Crono. X, brazo izquierdo. A, brazo derecho. Vaya mierda. Y risa y B, sorpresa. Uf. X, izquierdo, B, derecho. No, A, derecho. Hostia, no me acuerdo, tío. Espérate. No. ¿Empieza cuando llega la señal? No. Espérate, que estoy viendo en mi directo para ver cuáles eran los botones, que no me acuerdo. Sí, pero se puede conseguir luego y luego lo puedes conseguir aunque falles. Aquí solo te lo dan ahora cuando lo aciertas. Luego se puede volver. Vale, X brazo izquierdo, A brazo derecho y risa B sorpresa. Lo hice mal. Es mi espejo, tío. ¡Ah, no! Lo he hecho bien. Soy retrasado mental. Lo voy a volver a intentar, soy gilipollas. Y luego conseguimos los 80 puntos en un momento y ya está. Se me ha ido la puta olla, tío. Estaba bien, macho. Estaba bien. Sois gilipollas. Enviar el muñeco clon a casa de Crono. Pues sí que lo he conseguido. Ahora necesito 80 puntos, que es el problema, ¿eh? Vamos a reventarlo unas cuantas veces y lo conseguimos enseguida. Porque aparte, como subiremos de nivel también, lo malo es el rebote. Debería comprarme la armadura, tío. La armadura debería comprármela. He llevado el gato a la niña. Es
Sí, Ani, lo sé decir. El problema es que soy imbécil. Nada nuevo bajo el sol. Ese sí, Fer. Muchas gracias a todos, que somos 241 personas. Roberto Arce, ¿qué tal? Craso. Nada, realmente necesario, necesario no hay nada ahora mismo. Hay varias cosas que ya hemos hecho. Que ya hemos hecho bien, vaya. Para más adelante, para una mini secuencia, es una tontería realmente, pero bueno. Crono sube de nivel, Marle sube de nivel, eso me gusta. No, la bolsa no hay que cogerla, Julius. Si coges la bolsa, luego es malo. Te penaliza. Bueno, luego, es una tontería, ¿no? En verdad. Pero si dijera el que es, sería spoiler, claro. Me quita lo mismo, tío. El nivel solo me sube la fuerza y la vida, que no se ha curado. ¿Cómo me la juego, tío? Hay que ir a descansar, ¿eh? Hay que ir a descansar otra vez. Ese Mai, ¿cómo estamos? No, no, no quiero luchar. No quiero luchar, quiero curarme. Y saber cuántos puntos tengo. Necesito 80 solo. 46. No. Si hago dos más, si hago uno de 5, por ejemplo, ya está hecho. O uno de... O una carrera, por ejemplo, ¿sabes? También se puede hacer. ¿Ves? El cron de clono. Es la polla. Son gilipolleces, ¿eh? Y luego, si te gastas mucha pasta, son 80 puntos cada vez que quieres... puedes ganar gatos. Puedes tener un total de 11 gatos. Es un poco chorra, no sirve para nada, ¿eh? Simplemente para tener 11 gatos en tu casa. Entonces, si repites los minijuegos, luego lo que ganas son comida de gato. Tal cual, ¿eh? Comida de gato. Puedo ganar una buena espada combinándolo por puntos, pero no me interesa. O sea, tampoco quiero hacer el juego más fácil, ¿sabes? Iremos, pues, complicándonos un poco la vida. Ya sabéis cómo funciona este canal. Venga, Ganela, tío, a disfrutar del Octopath Traveler, que es una maravilla. Lo completamos al 100% hace poco en el canal. Increíble. Ya he hablado con la madre, Luca, que te da 200 monedas. Ya he hablado. Hombre, pues si no ves la mejora del modo panorámico, eso ya de base. Que lo del modo panorámico me flipa. Ya no es la versión de móvil. Era la versión de móvil hace 3 meses. Ahora es una versión bien, bien hecha, ¿eh? Le queda alguna cosilla más para arreglar, pero ya está, perfecta, ¿eh? Venga, Ser, descansa, tío. Vale, creo que si hago una vez, por ejemplo, lo de beber bebidas, ya está, ¿sabes? ¿No lo estás viendo, Manuel? Que la han mejorado un montonazo. Estamos jugando la versión de Steam. Está totalmente mejorada. 76 puntos, o sea, me quedan 5. Ah, digo, tiene alguna cosilla que se podría mejorar todavía un poco más, pero está genial. Solo por lo del panorámico a mí me flipa. Antes no se podía jugar con mando, ahora se puede. Antes los gráficos eran una basura, porque se supone que eran mejorados. Ahora son los originales. Con lo cual está realmente bien ahora. Vamos a ver el último minijuego y ahora sí que avanzamos. Todo esto no era necesario, ¿eh? Podríamos haber ido al turrón directamente a saco. Pero ya sabéis que yo quiero al menos hacer una vez cada cosa, ¿eh? Se irán acercando monstruos poco a poco. Lánzales sacos de bolas para meterlos en la jaula. De esto no me acuerdo bien cómo lanzarlos. Voy a tomar un rehén y lo voy a colgar de una cuerda. Lo iré bajando poco a poco hacia las llamas. Pulsa la luz para ganar tiempo. Si tu amigo se quema, será el fin de la partida. Derrota a todos los monstruos antes de que el rehén acabe hecho mucha musquina. ¿Que le tengo que dar a qué?
Como premio, aquí tienes este gato. ¿Ves? Pues se puede jugar hasta que consigues 11 gatos. Creo que era 11 gatos contando el tuyo. El último es de un color plateado o algo así. No sé, lo hice una vez por los loles. Y si que repites cada vez lo. Yo digo, supongo que será un logro, pero sudo. Aparte que lo puedes sacar en cualquier momento. ¿Ves? Ahora tenemos dos gatos. Y se puede conseguir comida para gatos. Cada vez que repites una prueba que has sacado bien, que la tienes, ganas pues, comida para los gatos. ¡Ese es Etcher! ¿Qué tal, tío? Me alegro un montón verte. Siempre nos vemos con los juegos retro. Ahora sí, venga, vamos a avanzar. Que tengo unas ganas tremendísimas, ¿eh? Oh, pa, 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 pa. Un momento, quiero comprar golosinas. Vale. No hay que irse, creo que hay que esperar a que ya termine, ¿eh? ¿Me pone uno de estos, por favor? Sí, claro, señorita. Siento haberte hecho esperar. ¿Ves? Si te movías, esto es malo también, ¿eh? Te tenías que quedar quieto. Pero vaya, que es una tontería, ¿eh? Que es realmente una tontería. Pasen y vean el invento del siglo, el primer teletransportador hiperdimensional. Te subes aquí y acabas aquí. Esta fantástica máquina sobre de mi hija, la hermosa e inteligente Luca. Random. ¿Qué quieres probarlo, muchacho? Anda, si tú eres Crono. ¿Qué es un teletransportador? Es un dispositivo que permite transportar objetos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y dices que lo he inventado Luca? Me pregunto qué saldrá mal esta vez. ¡Crono! Y ya empezaba a preguntarme por dónde andabas. Nadie se atreve a usar el teletransportador. ¿Podrías hacerlo tú? ¡Qué cabrones! Ya verás qué divertido. Prueba, ya te miro. Creo que si hablabas con Marlene te lo podías saltar y que lo probara ella, pero bueno, vamos a hacerlo. Súbete a la plataforma de la izquierda. ¿Ves? Creo que si ahora cogías y hablabas con ella, te saltabas esta parte. Pero bueno. Por los loles. Sistema activado. Iniciando transferencia de energía. Ya son huevos, ¿eh? Arrancarse a hacer algo así. ¡Oh, increíble! ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres volver a probar? No, gracias. Ha funcionado, increíble. ¿Quién iba a decir esto? Digo, Luca ha vuelto a demostrarnos su talento, damas y caballeros. Parece divertido, yo también quiero probarlo. ¿Eh? ¿De dónde has sacado esa belleza, Crono? Espérame aquí, ¿vale, Crono? No te vayas sin mí. Damas y caballeros, esta hermosa señorita va a probar la máquina. Jeje, ahora vuelvo. ¿Estás segura? ¿Todavía estás a tiempo de echarte atrás? Pues claro que estoy segura, no tengo miedo. Es la versión de Steam, Setzer. ¿Ves? Algo han hecho bien si la gente no sabe diferenciarlo, ¿sabes? Muy bien, damas y caballeros. No se olviden de aplaudir cuando aparezca en la otra plataforma. Ese Colombo. Siete Cerets. Iniciando transferencia de energía. ¿Qué pasa? ¿Mi colgante? ¿Eh? El juego originalmente, por cierto, tenía 13 finales, creo que eran, y le han añadido dos más en esta versión, bueno, que es la versión de DS realmente, ¿sabes? Pero bueno, como tiene nuevo juego Plus, la mayoría de los finales que antes eran complicados, ahora se puede jugar muy, sacar muy fácil, porque mantienes todo en el juego Plus, mantienes el nivel y entonces puedes ir de una forma más sencilla, ¿sabes? Luca, ¿por qué no aparece? Porque todo va en función a matar a cierto enemigo en diferentes momentos del juego. Pero en diferentes momentos del juego, que es una fumada ir a por ese enemigo, pero una fumada inmensísima, ¿sabes? Que gracias al nuevo juego Plus, pues se hace bastante más sencillo. ¿Qué tal, Fang? Ismael. ¿Qué ha pasado, Luca? ¿Dónde está? Puto mosquito de los cojones. De la manera que ha desaparecido, no ha podido ser el teletransportador. Ese vórtice es como reaccionaba el colgante a él. Debe tratarse de otra cosa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo la traemos de vuelta? Esa chica, su cara me suena. Seguro que la he visto antes. Sí, ya la han arreglado, Setzer. Por eso lo hemos jugado. Como la han arreglado, pues se nota. Si no, estaríamos trayendo la versión emulada. Pero como ahora es una versión decente, pues entonces sí.
¿Vas a ir a buscarla? No sabía que fueras tan valiente. Es verdad, no nos queda otro remedio. No sabemos dónde lleva el vórtice, pero tenemos que ir tras ella. ¿Y qué pasará si el vórtice no se vuelve a abrir? Bueno, merece la pena intentarlo. El colgante parece ser la clave, Crono, así que agárrate a él y prepárate. Sistema activado. Vamos a sacar el último final guay. Iniciando transferencia de energía. Que si dijera que sería spoiler. Transfiere más energía. Ya sabéis que no se permiten spoilers aunque sea un juego de tanto tiempo. Entendido. Más, necesito más. Entendido. Ya está, lo hemos conseguido. Buena suerte, Crono. En cuanto averigüe lo que ha pasado, iré a buscarte. Hermanos de Midgar. Sir Oblivion. Mi RPG más difícil hasta ahora. Infinite Undiscovery en su máxima dificultad. Yo creo, aunque es un acto de RPG. No sé si cuenta, ¿eh? Vale, voy a cambiar. Vale, desde aquí no me deja ahora mismo, hay que avanzar. Es que quería bajar la velocidad del combate, ¿eh? Menos mal que hemos subido de nivel. Y que hemos comprado una espada mejor, aunque no sea la mejor mejor. ¿Planeas sacar todos los finales? No, solo uno de ellos. Ya lo he dicho antes, comentaré en qué momento se saca cada final. Pero solo vamos a sacar uno de esos finales. A ver, combate. Ligero. Me encanta este puto juego, tío. Es que qué maravilla, qué bien se ve incluso a día de hoy. ¿Tengo alguna técnica? Ah, sí, tengo ciclón, no me acordaba. ¿Qué opinas de lo que los diseños de Toriyama sean tan parecidos? Pues yo lo he dicho muchas veces, Toriyama no sabe dibujar. Bueno, él mismo lo ha dicho también alguna vez, ¿eh? No hay que irse muy lejos. Guantes de fuerza. La cinta que hace, velocidad más uno. Pierdo velocidad, pero gano dos de fuerza. No está mal, me gusta la idea. A ver, la mayoría de finales son tonterías, ¿eh? Son muy tonterías. Por ejemplo, en estas versiones le han puesto un final por perder. Y dices, ¿cómo? ¿Un final por perder? Sí. Un final dejándote matar. Antes no pasaba nada, simplemente salía Game Over y ahora sale un pequeño final. Pues eso es un final. Es un poco rollo como el Nier Automata, que tiene 30 finales Nier Automata. Pero buenos hay 4, todos los demás son basura. Pues es un poco igual, ¿eh? ¿Qué dónde estamos? ¿Qué pregunta más estúpida? Cualquier idiota sabría que esto es Gardia. Maestro, nuestro reino lucha contra el ejército del rey místico día y noche para intentar restablecer la paz. Dime que al menos eso sí que lo sabía. Hombre, claro. Entonces haz el favor de dejar de molestar a la gente con tus preguntas estúpidas. ¿La feria del milenio? ¿Pero qué dices? Ahora no es momento de celebrar nada. ¡Qué alegría! Han encontrado a la reina Lain en el monte. Lleva tanto tiempo desaparecida que me temía lo peor. Seguro que ya está de vuelta en el castillo tomándose un merecido descanso. Menos mal que la reina Lain ha aparecido. Nos hemos quedado todos mucho más tranquilos, incluido el rey. Creía que la cosa del rey místico envió a los soldados a lo largo y ancho del reino a buscarla, pero ya ha aparecido y eso es lo que importa. Toma, tú tampoco eres de por aquí, ¿verdad? Me llamo Toma, soy explorador. Y si me invitas a algo, te puedo contar un secretillo. Venga, a invitarle. ¡Otra jarra! Creo que es la primera vez que vemos en un juego de rol que un bar sirve para algo, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora cumpliré mi promesa. Trataré de la reina desaparecida. Hace poco pasé por la catedral del bosque que hay en el oeste de aquí y me da que ese lugar oculta algo raro. Solo es una corazonada, pero... ¿Eh? ¿Que han encontrado a la reina Lain en el monte? Parece ser que me he equivocado. Chan, 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 chan. El ejército del rey místico ha destruido el puente de Zenan. Ahora mismo es imposible llegar al continente sur desde aquí. Venga, vamos a pasar la noche.
Sí, por eso vamos a hacer el final, el mejor final de todos. El que se supone que es canon. Los que ya conocéis el juego seguro que sabéis de cuál hablo. Y los que no, pues no se lo digáis porque no tiene gracia, ¿eh? Ese Mariano. Soy Banta, el herrero de la aldea. El rey me pidió que forjase esta campana en honor a su amor por la reina Lain. Cuando la reina desapareció, pensé que todo mi trabajo se iba a ir al traste. Al fin y al cabo, de poco sirve la campana sin la reina. Pero al parecer la han encontrado en el Monte del Norte. Ahora que está sana y salva en el castillo, me toca volver al Tajo. ¡Hostias, Nomad! Muchísimas gracias, tío, por esa donación de 15 euritos, en serio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Y por supuesto, a Nomad, por todo el cariño que siempre dais. Es genial. Muchísimas gracias, en serio, tíos. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi esposo sueña con tener una hija tan hermosa como inteligente. Se agradece un montón, de verdad. No tengo palabras nunca para expresar, pues eso, o sea, todo el cariño que me dais siempre, día tras día, noche tras noche, ¿sabes? Así que llevas la idea de comprar unas cuantas armas y unirte a la lucha contra el ejército del Rey Místico, ¿eh? ¡Estupendo! Pero acuérdate de equiparte con las armas que compres, si no, no valen para nada. La hoja de bronce ya la tenemos. Me ha costado lo mismo. Chaleco, es que debería comprarlo, ¿eh? Mira, tengo que hacer un combate más solo. No, espera, puedo vender algo. La espada de mar. No, no. Mi síndrome de Diógenes dice que no lo venda. No tengo síndrome de Diógenes, pero ya sabéis, los más antiguos sobre todo, es que me encanta tener un objeto de cada en los videojuegos. Eso significa que no puedo vender un objeto si solo tengo uno de ese objeto. Así que voy a hacer una lucha y compramos lo que me queda. ¿Por qué? Porque sí. Madre mía, el crítico. Gracias, Etcher. Son Goku. Steven. Vale, ya tengo el dinerillo. Oh, ya hemos subido el 10 en la defensa, ojito. Que se dice fácil. Ahora aquí tocará ir más adelante, pero hemos descubierto ya un secretillo. Que si no, luego había que descubrirlo. Ahora aquí tendremos que volver luego. Pero bueno, ¿por qué no rezáis por vosotros? Jejeje. Oh, Maestro Supremo, haz caer el peso de tu juicio sobre los seres débiles e indefensos. Estáis viendo, ¿no? ¿Qué tipo de monjas son? Que llegue el día en que podamos reclamar el futuro en tu nombre. Oh, qué pinta más de él esto. Nada. Rezamos para que reine la paz en todo el mundo. ¿Qué tal, Andrés? Tener el cabello de palmera es lo máximo. Ah, por Crono. Vale, pues bueno, el puente ahora mismo lo podemos pasar, como bien han dicho. Pero bueno, luego pasarán cosas. El ejército del Rey Místico ha destruido este puente. Llevamos intención de repararlo, pero hasta que vuelva a Cyrus, también tenemos que ocuparnos de defender el reino. Vale, eso sí, si me queréis avisar de sitios buenos para subir de nivel, o puntos de técnica, o cualquier cosa de esto, eso sí que ayuda muchísimo, de verdad. Porque eso sí que no me acuerdo, lógicamente. Mira, vamos a usar una técnica. Lo bueno de este juego es que los enemigos se van moviendo, ¿vale? Y depende cómo se van moviendo, hay técnicas que les pueden afectar o no. Esto es algo que pocos juegos hacen, muy poquitos. Uno de ellos era el Grandia 1, por ejemplo. El Grandia también lo hacía. Hereda a medias parte de este sistema de combate. Cyrus en. Y es algo que a mí me encanta, porque dentro de un sistema por turnos, como es este, ¿vale? Tiene un poco de profundidad. Y eso mola, tío. Eso mola un montón, ¿eh? Porque ves, yo ahora mismo tengo esto. Digo, técnica. Digo, hostia, no me conviene hacer técnica porque no están juntos. Pero ves, se acaban de juntar. Como se han juntado, mi técnica les pega a los dos a la vez. Y les reviento la boca a los dos a la vez. Es algo que está muy, muy, muy bien hecho. A mí me encanta, vaya. Está uno de los nuevos de esta versión, solo se puede sacar con el nuevo juego Plus. Rejugándolo, vaya.
Y el otro sí que se puede, que simplemente perdiendo. Pero no vamos a sacar todos los finales porque requiere una de horas. Es pasarte el juego una y otra vez. Y eso sí que no lo vamos a hacer. Eso, mierda. No lo quería lanzar. Gastando PM, tío. No acordaba que he puesto el memorizar, ¿sabes? Y en esto se basaron los de Lost Spear, exactamente. Es un sistema de combate que a mí me flipa, o sea, por posicionamiento, ¿sabes? Es brutal, es muy bueno, ¿sabes? Porque hace que dentro de un combate por turnos, la acción sea dinámica, ¿sabes? Lo consigue de una forma u otra, ¿sabes? Al enemigo se le ha caído un refugio. El refugio es la típica tienda de campaña, ¿sabes? La traducción literal de cómo lo llamaban. En verdad no hace falta luchar contra todos, pero bueno, ¿por qué no? ¿De qué año es este juego? No me acuerdo si es del 94 o del 95. 95 puede ser, no me acuerdo bien, ¿eh? Ahí me pilláis totalmente. Y los combos con los compañeros, será brutal, Setzer. Eso hasta Final Fantasy IX no se recuperó, ¿sabes? Hasta el Final Fantasy IX no se recuperó, tío. Qué desgracia. Y luego se volvió a olvidar. Es una cosa súper curiosa, ¿sabes? Del sistema de combate de estos juegos. Creo que había un camino secreto, ¿no? ¿Por aquí o era más arriba? No, parece que era más arriba. Los mini picolos, es que eso sí, o sea, tú te paras a ver los diseños y recuerda un montón a de esto, ¿cómo se llama? Camino secreto era por aquí. Ah, pero está cerrado, es verdad. Está cerrado, está cerrado. Y son personajes todos de Dragon Ball, pero todos, absolutamente, ¿eh? ¡Alto ahí! No, alto quien anda ahí. Soldado, ¿de dónde vienes? Tu cara no me suena de nada. Y esa ropa tan extravagante. No serás un soldado del ejército del rey místico, ¿verdad? Bah, imposible, míralo. Ese pipiolo sería incapaz de blandir una espada. Ahora que lo pienso, tienes razón. Anda, lárgate antes de que nos obligues a encerrarte. Ya basta. Majestad. Final Fantasy XV lo recuperó, sí. Ese muchacho es mi amigo y lo trataréis como tal. Pero majestad, esas pintas que lleva. ¿Te niegas a obedecer mis órdenes? Por supuesto que no, majestad. Bienvenido sea. CJC. Vamos a explorar el castillo ahora que podemos. Que creo que había cosillas. El puente de Zena es nuestra última línea de defensa. Debemos protegerlo a toda costa. Tú eres quien ha ayudado a la reina, ¿verdad? Si quieres descansar, habla con la sirvienta. Venga, venga, ¿quieres descansar? Sí. Mola eso de que Dragon Quest XI tenga algo parecido. Tengo unas ganas, que ya sabéis que Dragon Quest XI es un RPG que vamos a traer al canal, pero sí o sí, ¿sabes? Al 100% también, como hacemos siempre. ¡Ese Ken! Tío, ¿qué tal estamos? Yo sé que había cofres por aquí, a mí no me jodáis, había algo oculto. Lost Spear, no sé qué tal es porque no lo he terminado. ¿Por qué yo estoy inconsciente? Me muero de hambre. Ah, vale, pues te jodes y bailas. ¿Dónde vas con el sprint? La comida ya está lista. Me encantan esas expresiones a lo Final 6, tío, es que es brutal. ¡Ñam! Pero yo no puedo comer. El cocinero se ha ganado puesto su puesto. Sus platos son de lo mejorcito que he probado. En cuanto cojamos fuerza, se van a enterar las tropas del rey místico. Ah, mira, un cofre. Un éter. Oh, eso es bueno. Pero solo había un éter. No puede ser. A lo mejor me he dejado algo y no lo he visto, ¿eh? Que los cofres en este juego están muy escondidos. Bueno, muy escondidos. Tienen un diseño muy que se pegan con el escenario. Voy a volver a revisar abajo y si no, pues continuamos. ¿Qué tal, Erebus? Porque los barriles no había nada, ¿no? En este juego. No, esto no es como el Illusion of Time y demás. ¿Y el caballero que está dormido? ¡Ay! ¡Ay! Las tropas del rey místico están demasiado tranquilas. Seguro que traman algo. Nada, no me voy a pillar yo el Dragon Quest de Switch, Pep. Yo me pillo el de Play 4.
Y dices, ¿por qué no te lo pillas en PC? Porque me lo quiero pillar en Play 4 y ya está. Su Majestad el Rey Guardia 21 está reunido en la Sala del Trono. Ten muy presente cuál es tu lugar. ¡Hasta luego! Intenta hablar con ellos, hay que robar todo. El espíritu de Therion está en mí. Solo que de otra forma, porque no puedo robarle directamente. 100 monedas. Bueno, tampoco es una maravilla. Esto para más adelante. Ah, no, aquí es para continuar la sala de la princesa. Espérate. Creo, o no, o sí, no sé. Voy a ir por otro camino primero. Es la versión de Steam, la Super Nintendo no tiene panorámico ni de coña. Por eso con Ron estoy con la versión de Steam. ¿Estamos locos o qué? Jaja, cofres. Poción. Inselionzar. Majestad aguarda. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Por el otro lado. Pues no sé por qué pensaba que el otro camino era el bueno. Y si hablo con el rey, ¿qué ocurre? No quiero hablar con el rey. Por si acaso. Iba bien, tío. O sea, qué imbécil que soy, macho. Armadura de... ¡No! ¡No! Da igual. Hay quien dice que el canciller se comporta de manera extraña, pero a mí no me lo parece. Se ha vuelto muy devoto y va a rezar todos los días a la catedral de Manolia. Nos ha durado mucho, ¿eh? Mi armadura. Nos ha durado mucho. Lo de soy un cazatesoros en la caña también. Tengo entendido que ayudaste a rescatar a mi esposa. Te estoy eternamente agradecido. ¿Podría decirme qué le pasó? Desde que ha vuelto se comporta de manera extraña. Pues que no es ella. Ya ha perdido la horquilla de coral que siempre llevaba, con el cariño que le tenía. Uy, lo siento, seguro que necesitarás reposar. Si quieres ver a la sala de caballeros, está en el sótano. Baja por las escaleras de la izquierda y hablaré con el comandante. ¿Qué tramas, cabrón? ¿Qué tramas, eh? ¿Qué tramas? ¿Se podía espiar? ¿Qué quieres? ¡Largo de aquí! La música de este juego es una maravilla absoluta, pero una maravilla. Ey, espera, el cofre. Éter. La reina lleva 10 años en este castillo, pero apenas ha envejecido un día. De hecho, parece más joven ahora que antes del secuestro. Tú eres la que ha salvado a la reina, me esperaba algo más. ¡Ahí estás! Dejadnos solos, por favor. Tengo que hablar con este muchacho. A vuestras órdenes, majestad. Acércate, no tengas miedo. Ah, que me tengo que acercar de verdad. Ah, no. Jejeje. ¿A qué te he engañado, Crono? Soy yo, pero por lo que sea, todos me llaman Line. Aquí empiezan las paradojas temporales, ¿no? Me alegro de que hayas venido. Me encanta esta canción, tío. Es que es maravillosa. Aún no nos conocemos mucho. Sabía que vendrías a buscarme. Gracias, Crono. ¿Qué tal, Manuel? ¿Tony? ¿Qué pasa? Bienvenido, Nightwolf. ¿Qué pasa? Siento como si fuera a partirme en dos. Tengo miedo, Crono. No quiero morir. ¡Ayúdame, Crono! ¿Y qué pasa cuando estamos a solas con la princesa y la princesa desaparece? ¡Chan, chan, chan! ¡Vámonos corriendo! Aquí no ha pasado nada. ¡Crono! Uf, menos mal que estás bien. ¿Has encontrado a la chica? ¿Qué? ¿Que ha desaparecido? Y como padre por su casa, ¿eh? También, Luca. Tenías razón.
Sabía que la conocía de algo. Creo que estamos en Garnia, pero en una época mucho más antigua. Deben de haber confundido a la chica con su antepasado. Al fin y al cabo es la princesa Nadia. Marle, o lo que es lo mismo, la princesa Nadia, es descendiente de la reina Lain. Es aquí nos lo explican un poco. Secuestraron a la reina Lain y alguien debería haber ido a rescatarla, pero ahora la historia ha cambiado. Marle se parece tanto a la reina que seguro que dejaron de buscarla cuando esta apareció. Pero como la verdadera reina muera... Marle dejará de existir, pero aún estamos a tiempo de salvar a la reina y asegurarnos de que la historia no cambie. Esto mola muchísimo, ¿eh? A lo largo del juego. Si no rescatamos a la reina en esta época, podría pasarle algo, lo cual pondría en peligro la existencia de la princesa Nadia, su descendiente. ¡Tenemos que encontrar a la verdadera reina! ¡Vámonos corriendo! Espérate, ¿puedo equipar a Luca? Creo que sí, ¿no? A ver si al menos lo que he comprado a ella le sirve. ¡No! ¡Es exactamente lo mismo! No pasa nada. No pasa nada, tiren a la basura. Bueno, ¿qué se está pareciendo? ¿Se está gustando? ¿Nos está gustando? Los que lo conocíais, los que no lo conocíais, lógicamente. Dani, estamos jugando la versión de PC. ¿Qué tal, Araceli? ¡Pam! Que no tienen casi vida. ¿En qué nivel es Luca todo esto? Que no había caído en la cuenta. 2. A ver si la subo a nivel 3. Vamos a hacer algún combate más. Cápsula de fuerza. Hostia, esto no me acordaba. Son estos ítems permanentes. Sí. Fuerza 1 permanentemente. No me acordaba, ¿eh? Menos mal que lo he revisado. Estás viendo por primera vez Cerebus. ¿Qué tal, Nelson? Lo pasaste no hace mucho y te están entrando ganas de jugar otra vez. Sí, el de DS tenía precios prohibitivos totalmente. Se hicieron tan pocas. Vale, he aprendido ya una de las técnicas guays. ¿Ves? Ventolera. Contar enemigos en... Ah, pero puntos necesarios 42. No lo tengo aún. Y onda superífera, puntos necesarios 53. Puntos de técnica, o sea, hay que pagar por aprenderlo. No me acuerdo cómo iba exactamente. Pero vaya, que aún no podemos. Nostalgia pura. Por tu culpa me lo voy a comprar. Hombre, espero que lo disfrutes al menos, ¿no? Ahora serie, claro que serie, Alianza. Lo vamos a hacer completo el juego. No sé yo si llevaré a Luca, ¿eh? Más adelante, Steven. Yo tengo una serie de personajes que me encantan de este juego. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. ¿Qué tal, Luan Kei? Luca sube de nivel, eso es lo que yo quería ver. A nivel... Vale. ¿Ves? Puedo hacer ciclo ninja entre los dos. Es genial. Es de Cristian. Vale, pues obviamente venimos aquí. ¿Has encontrado algo? Una horquilla. ¡Anda! ¡Es el emblema del reino de Garnia!
Y nos hemos dado cuenta. Ese Zute en Martian. ¿Cuántas horas de juego tiene? Muchas. Técnica doble. Mira, 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 mira esto. Que ampliamos el área. Técnicas dobles, chavales. Técnicas dobles. El fuego de Luca que ha aprendido, más el ciclón del otro. Linda, me encanta esto, me encanta. ¿No recuerda a cierto Vivi y Steiner? Es total, es igual, vaya, es idéntico, ¿no? No recordaba que tenían tanta vida, tío. Sentidos de experiencia, 4 puntos de técnica. 320. Crono sube de nivel. Deberíamos ir a dormir ahora. ¿Qué clase de Octopath es este? Ese code, tío. Esto no me lo esperaba. Ahí está el puto amo del universo. No debéis bajar la guardia nunca. Los enemigos aprovechan cualquier oportunidad para atacar. Me encanta esta canción, tío. De verdad. ¿Habéis venido a salvar a la reina? Este lugar parece ser nido de los monstruos. ¿Queréis acompañarme? Uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Ese es Crono, es una rana parlante. Y ya sabéis el asco que le tengo a las ranas. Dado mi aspecto, entiendo que no os fiéis de mí. Muy bien, haced lo que queráis, pero yo debo salvar a la reina. Un momento. No pareces una mala rana, digo, un mal tipo. ¿Qué hacemos? Acompañar a la rana. En fin, tendré que superar mi tierra a las criaturas verdes y pegajosas. Sí, lo juego en PC. A todo esto, ¿cómo te llamas? Podéis llamarme Frog. El pedazo de brazaco, ¿eh? De acuerdo, encantado de conocerte, Frog. Igualmente, creo que desde esta sala se puede acceder al pasadizo secreto. Busquémoslo. Vale, vamos a ver a qué nivel está. Frog es al 5, ¿ves? Ya me parecía a mí. ¿Y qué equipo tiene Frog? Bueno, algo mucho mejor todavía. Vale, me parece fenomenal. ¿Hace cuánto que no lo jugaba? Pues unos cuantos años. Hace unos años, no sabría decirte cuántos. Pero tenía muchas ganas de rejugarlo con vosotros por eso mismo, ¿sabes? Espera, que estoy súper bajo, tío. Segundo. Que no acabo de cuadrarlo bien. Esta música se parece mucho a cierta de Final Fantasy VI, por cierto. Seguro que os acordáis. De la parte de las cuevas de Nars y demás. Es idéntica, vaya, y quien diga que no, pues no tiene. No ha jugado, no se acuerda, o. Pero es muy parecida, ¿eh? Bueno, vamos a luchar contra todo, así que. Vamos a partir bocas. Es que mira cómo mola el puto Frog, es que es el amo. Frog es el amo. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Vale, es para curar. Frog ahora mismo cura, vale. El port de Android es la versión antigua. Esto es la versión ya buena, ¿eh? Ya no tiene problemas. Tuvo problemas. Pero si me meto en las habitaciones volverán a aparecer los bichos. Bueno, es igual. Esto es más fake. Habéis venido a rescatarme, qué amables, pero no hacía falta. El maestro ya que se porta muy bien conmigo. Tanto que he decidido quedarme. Pero no os cortéis, su casa también es vuestra casa. Está clarísimo, ¿no? Al margen de que se puede perfectamente emular y no hay ningún problema. Da igual, es que no sé a qué te refieres. Como te vea Nintendo emulando, te va a cerrar el canal. Es que no te pueden cerrar el canal por emular. Emular es legal. No estamos emulando, estamos jugando en PC. Pero vaya, que he jugado en emulador cientos de veces. Y teniendo el cartucho, el original, me pueden decir lo que quieran. Bueno, básicamente no pueden decirme nada, ¿sabes? Así que no te preocupes.
hemos jugado mucho en emuladores este canal y se seguirá haciendo. Lo que, como he dicho siempre, si algo lo puedo comprar para que ganar un poco de calidad y que se vea un poco mejor y que vaya bien, pues obviamente lo vamos a hacer, o lógicamente. Pero si no se puede comprar, se emula y pa'lante, ¿eh? Aquí vienen esos disfraces. Venga, deprisa, cambiad de ropa. ¿O pensáis pasaros por ahí todo el día vestidos de humanos? Quiero que os han dado cuentas, ¿eh? Se acerca la hora de currar. O de tener que hacerme pasar por humano. Son tan repugnantes. Es humillante. Los humanos que nos comimos la última vez estaban bastante buenos. Y esos dos soldados que hemos capturado tienen una pinta deliciosa. Ya que eres un genio. Su plan de secuestrar al canciller y hacerse pasar por él ha funcionado a mil maravillas. La reina es nuestra. Y seguro que el castillo cunde el pánico. Pero, ¿ves? No sirve para nada más. Vamos por aquí. No tiene nada que ver tener rooms, lo cual Nintendo sí que lo considera ilegal, distribuir rooms con emular. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo nunca pongo rooms, enlaces a lo que juego, jamás. Ni que lo digas, Alberto. Ni que lo digas, tío. Néctar de Atenea. Ah, estos primeros combates son muy fáciles, ¿eh? No tienen ningún misterio. Había algo con el reloj. ¿En qué reloj? No me suena de nada. ¿Por qué final vas? Por el bueno. Pero no se puede decir, Rafillea. Está prohibido hacer cualquier spoiler del juego, ya lo he dicho muchas veces, por mucho que sea un juego antiguo. Siempre hay gente que no lo ha jugado, con lo cual hay que respetar y no decir nada, básicamente. Malla femenina, poción, éter. Bromuro de Mian. ¡Humanos! Así que intentando robarnos el bromuro, ¿eh? ¡Atrapadlos! Vale, aquí sí que vamos a usar técnica, nos van a reventar la boca. Esto es lo que pasa cuando te metes conmigo. Aunque Cronos se está quedando sin maná, ¿eh? Pero bueno, luego echamos una tienda o algo de esto y lo recuperamos todo. Ese Brickman, ¿qué tal? Ya ves, me ha dado un montón de dinero y experiencia. Pero un montón, ¿eh? ¿Cómo veo la versión de PC? Bueno, la estáis viendo vosotros mismos. Una maravilla. Vale, esto cómo se abre. Vale, aquí, ¿no? Sí, perfecto. En algún lugar de este edificio hay una sala dedicada al rey místico. Al parecer contiene un tesoro. La de Magus. ¿Sois humanos? La reina está encarcelada un poco más adelante. ¡Salvadla, os lo ruego! Otra cápsula de fuerza. Ese Cronos. Espada de acero. Oh, yeah. En esta habitación. Bueno, el bromuro que hemos robado. Es lo de siempre. Emular no es ilegal siempre y cuando tengas el cartucho original. Yo tengo una colección de Super Nintendo de más de 200 juegos. Solo haría falta que encima no pudiera emularlos cuando los tengo originales, ¿sabes? Venga, hombre. Pero sí, emular en verdad no es algo 100% legal. Depende del país, ¿no? También. Pero vaya, que no estamos a favor de ese tipo de cosas tampoco. De promoverlo, vaya, de dar enlaces ni nada de esto. Golpe cruzado aprendida. A ver. Vale. Ah, no, es entre... ¡Oh! Ese ataque es la hostia. Ese ataque es la hostia, pero es para un solo enemigo principalmente. Mira, ya no está el otro. No, no quiero ir nada. ¿Por qué no está el otro?
Estoy revisando a ver que no me haya dejado nada. No, no hay nada más. Iba peor antes, pero nada arreglado, David. En algunos países... Emular en sí mismo... En sí mismo no lo es. Pero poseer un derecho o propiedad intelectual que se vende, sí que lo es. Es el eterno conflicto de siempre, que nunca llegamos a ningún lado, con gente que sí que está a favor, gente que está en contra, y no merece la pena discutirlo porque cada uno tiene su opinión y la opinión de cada uno es propia y ya está. Super Mega Drive. Yo era muy de Mega Drive, pero claro, Mega Drive no tiene apenas de nada de juegos de rol, aparte de Story of Thor, Soleil, Landgracer y Sinning Force y poco más. Entonces, en ese sentido, me quedo con Super Nintendo de lejos. Vaya, de lejos. Mi top 3 de juegos de Super Nintendo son muy difícil, Johnny. Algún día haré un vídeo. Ya dije que para agosto quiero empezar a hacer alguna cosilla. Cuando me pueda comprar una cámara de verdad y pueda grabar vídeos con una calidad decente que sea 1080 de verdad o no den asco, simple y llanamente. Pues entonces, algo haremos sobre ello. Vamos a ver. ¿El néctar qué era? Ah, revive una. Hostia, pues tengo casi más néctar que cualquier otra cosa. Maravilloso. Dejar el tema de la emulación porque, ya digo, nunca se llega a ningún consenso, ni a ningún sentido, ni nada. Que cada uno opine y haga lo que venga en gana y ya está. Lógicamente. Es inútil discutir, porque ahí cada uno tiene una opinión y esa opinión es propia. Yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer como mucha gente por internet hace. Cada uno que haga lo que le venga en gana, ¿sabes? Como siempre digo, mientras no molesta al resto, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero... Aquí creo que se puede usar un refugio, ¿no? Sí, pero no quiero usarlo. No aún, no sé si es el boss, creo que no es el boss todavía. Que queda bastante. Toma trampa. Joder, tienen bastante defensa eso. ¿Para esa Chrono Cross después de este? No. Chrono Cross no creo ni que lo lleguemos a jugar en el canal. A no ser que nos quedemos sin buenos RPGs a los que jugar. Sí, digo buenos. Ya lo he dicho muchas veces, a mí Chrono Cross no me dice nada. Yo lo siento, pero sé que mucha gente os encanta Chrono Cross, pero a mí Chrono Cross es que no me dice nada, lo siento. Nunca lo he conseguido acabar. Lo he empezado cientos de veces, pero cientos de veces, literalmente. He intentado darle un montón de oportunidades, pero es que es un juego que me supera. No me engancha, ¿sabes? Tiene algo que no... No sé, no me supone nada realmente, ¿sabes? Ah, digo, es personal, ¿eh? Que sé que el juego seguro que es una maravilla. Mierda. Pero... Es que a mí no me va. Ese soy una seta, ¿qué tal, tío? Claro, tengo lengüetazo, esto que es el que hace. No puedo hacer técnicas dobles ahora. Pero bueno, no pasa nada. Sinning Force yo los tengo todos. Tengo hasta el Sinning Force 3, que salió, el único que salió en Europa, en Sega Saturn. El escenario 1 de los tres escenarios, lo tengo original y todo. Sí, yo soy uno de esos que tuvo Sega Saturn, ¿eh? Pobre de mí, porque en verdad, literalmente, pobre de mí. Qué buen ataque, tío, el del lengüetazo es la hostia. Que debería dejar de usarlo, porque si no me voy a quedar sin PM. Entonces sí que voy a tener que usar... A ver, dejar el tema, de la emulación. Como sigáis con el tema de emulación, me voy a dedicar a bloquear gente. Ya lo he dicho antes. Dejarlo, porque cada uno tiene una opinión y discutir de ello no va a ningún lado. A ninguno. Como sigáis con la discusión de la emulación y haciendo pullas, os bloqueo directamente. Yo os aviso.
y seáis de habituales, lleváis 3 años en el canal, me da igual. Lo he dicho muchas veces, discusiones en este canal no se permite ninguna de este estilo. Se puede debatir, no discutir. Ya digo, no... Es que no lleva a ninguna parte, ¿sabes? Cuando cada uno tiene una opinión que es distinta y de ahí no lo vas a sacar, es que es tontería, ¿sabes? ¡Coño! No tengo PM, mierda. Además. Oh yeah. Puto bichos voladores. Venga ya. Pégale un tiro en la boca. No, lanzallamas no. Vale, se me ha ido la olla. Ay, Dios. Vale, es igual. Descansa, Yolanda. Claro, exactamente, hemos venido a ver un gameplay. O sea, ya está, no pasa nada. Bueno, en verdad no hemos venido a ver un gameplay. Hemos venido a charlar todos juntos. Y de forma guay, o sea, es que es tontería, ¿sabes? Discutir por tonterías y por opiniones es que no lleva a ningún lado. ¿Es que habéis comentado? Y el Legend of Legaia. No me. Hostia, esto es para hacer reaparecer los enemigos. Legend of Legaia tampoco es un juego que diga. Madre de Dios. Mira, un refugio. Mierda. No me. No tengo maná, no tengo maná, no tengo maná. Ay, Dios. Pensaba que no habría combate, macho. Ahora. Han colocado una forma que pillo a dos. Uf. He hecho tanto combate que estaba ya súper desgastado, ¿no? Legend of Legaia es un juego de la serie Secret of Mana. Entre comillas, porque no es exactamente lo mismo. No está mal, pero tampoco es un juego que me mate. Onda super soporífera. Espada de hierro. Vale, es para Frog. Bueno, 2 puntillos más. Ahora le damos al órgano. Voy a, por si acaso, curarme. Por si acaso, guardar. Perfecto. Alundra. Lo tengo casi subido entero al canal. Es uno de esos juegos pendientes. Me encantaban, Ken. Los juegos rollo Aladdin y Rey León me encantaban. Algunos tenemos en el canal, de esos dos en concreto, ¿no? Quiero subirlos, pero son dos en concreto, no los hemos subido nunca. Lufia 1 y 2. El 1 es normalito. Es un buen juego. Pero no es ninguna maravilla, y el 2 es una obra maestra, que algún día traeremos al canal. Vale, aquí voy a tener que usar técnica sí o sí. Yo no buscaba un Chrono Trigger, con un Chrono Cross, simplemente no me convenció. Y le he intentado dar oportunidades, pero a mí no me convenció, lo siento, mira, lo digo siempre, lo siento por el que le encante, seguro que es un grandísimo juego. Pero me pasa un poco como me pasa con la saga Suikoden. La saga Suikoden a la gente le encanta, y yo veo un buen juego, pero no lo considero una obra maestra. No es un juego que me mate, que diga, madre de Dios, lo necesito en mi vida, y sé mucha gente que sí. Y mira que dices, hostia, pero ¿cómo no puede parecerte una maravilla con el estilo de juegos que tú juegas? Debería fliparte. Pues no me flipa, no sé qué deciros.
Vampiro la Mascarada es una obra maestra. El Bloodlines es lo mejor que se ha creado jamás, prácticamente, como juego de rol occidental en la industria. Así de radical y literal lo digo. Luego ya va a gustos. Pero para mí, no tiene rival ninguno. En el rol occidental, ojo, ¿eh? Primer boss, ¿estáis preparada, majestad? Ha llegado el momento de despedirse de este mundo. Canciller, cielos, ¿qué hacéis aquí? Frog. Huid, majestad, nosotros nos ocuparemos de él. Exactamente, como dice Setcher, los gustos son para los como los culos, cada uno tiene el suyo y piensa que el del otro apesta. Yo por eso siempre intento respetar vuestras opiniones. Me parece genial, o sea, que cada uno disfrute con, pues, con lo que quiera, ¿no? Jajaja, no sé para qué os molestáis. De aquí no va a salir ni vivo ninguno. Rana maldita, te vas a enterar. Se acabó, ya no puedo más con este disfraz. ¿Qué opinas de Castlevania? Me maravillan. ¿Subirás el vampiro? No, bueno, no lo sé, nunca digas nunca, ¿no? El canciller se ha transformado en Yakra. Me encanta esta canción. Golpe cruzado, esto le quita la de Dios. Pero claro, gastan los dos turnos también. Pero me da igual. Golpe cruzado. ¡Pam! Vamos bien de nivel, ¿eh? Vamos bastante bien. Odio este ataque. Voy a tener que curar. Demasiado cerca para contraatacar. La última expansión del Hollow subirá, sí, desde el mismo día 23 de agosto tenéis una cita con Hollow Knight. Dios, lo que me ha quitado, ¿eh? Oh, muerto. Manita arriba, primer boss muerto. Primero de varios de esta noche. Lucas sube de nivel, maravilloso. Gracias, Frog. Sabía que vendrías a rescatarme. El rey os espera impaciente. Deberíamos volver al castillo. Muchas gracias por vuestra ayuda, Crono y Luca. Os estoy enormemente agradecida. Sería un honor que nos acompañarais al castillo. El original. Uf, muchas gracias. Ese monstruo me había encerrado como un vulgar prisionero. Super Éter. Verdadero. Majestad, ¿cómo puede constatar? ¿Estoy sano y salvo? Sí, se ha preocupado muchísimo, ¿eh? Bien, volvamos al castillo. El Blue Dragon lo tengo al 100% subido al canal, iba a decir. El 100% completado todos los logros. No sabes lo preocupado que estaba, Lain. Ese maldito Yagras, ¿cómo se atreve a hacerse pasar por mí y secuestrar a la reina? Nuestro reino debería construir un tribunal y una prisión para poder juzgar a los criminales. Atentos con esto, ¿eh? Atentos con esto. Esta canción es una de mis favoritas de todo Crono, ¿eh? Esta canción es la de Frog. Es una maravilla. He fallado en mi deber de proteger a la reina. Me avergüenzo de mí mismo. Frog.
Muchas gracias por haberme ayudado. ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiese venido a tiempo? Por cierto, ¿y la chica que confundieron conmigo? ¡Ahí va! ¡Me había olvidado de la princesa Nadia! Crono, ¿dónde desapareció la princesa? ¿Podría haber vuelto a aparecer allí? Estoy muy agradecido, Crono, pero una cosa me preguntaba. ¿Quién es el joven que encontramos en el monte de Druz? La joven. Mi presencia ha puesto a la reina en peligro. Debo abandonar el castillo inmediatamente. Tenéis potencial con la espada, Crono. Quizás las ranas tampoco sean tan malas. Ahora vamos a descansar primero. Sí, yo creo que sí, que es una buena idea. Es que la música de este juego está a un nivel altísimo. O sea, hay una manita arriba si os está gustando y compartir el vídeo por vuestras redes, que siempre ayuda muchísimo. Yo voy a hacer lo propio. Y seguimos. Pam, pam, pam. Tu canción favorita es la de Crono, es la triste. Es que la triste es alucinante también, ¿eh? Es muy, muy buena. Ay, no, he ido al revés. Bueno, aquí también me vale, ¿no? Un monstruo se ha hecho pasar por el canciller todo este tiempo. Qué gracia que el falso fuera más refinado que el verdadero. Sale Guacamelee 2 en el 25 de agosto. ¿Cómo vas a gestionar? No lo voy a subir. A mí Guacamelee... El 1 no me disgustó, pero no es un juego que me apasione tanto como para comprarlo. Así que la gestión va a ser ninguna porque no lo voy a subir. Es así, sin más. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Alteza! ¡Crono! Ha sido tan horrible, tenía mucho miedo. No podía ver ni sentir nada, pero sabía que me encontraba en algún lugar gélido. Me pregunto si es lo mismo que se siente al morir. Alteza. Tú también has venido a ayudarme, pero ¿a qué viene lo de Alteza? Esto... Me habéis pillado, ¿verdad? Lo siento, Crono, no quería engañarte. Oh, esta canción, es que esta canción también es muy bonita. ¿Cuál es el GOTY del año pasado según tú, Xenoblade 2? Mi verdadero nombre es Nadia. Mi padre es el rey de Gardia 33. Solo quería pasármelo bien en la feria, como todo el mundo. Pero si hubiera dicho quién era... No me habríais llevado, ¿verdad, Crono? Pues claro que sí. Oh, Crono, tu amabilidad es una de las cosas que más me gustan de ti. La verdadera reina está a salvo, ¿no? Es en ese caso, vayamos a casa, Crono. Tan, 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 tan. Aunque no te gusta Crono Cross, te gusta su música. No la he escuchado entera, no me desagrada, pero lo que he escuchado tampoco me mata. A lo mejor es por eso, ¿eh? Porque yo lo he dicho muchas veces, pero para mí el alma de un videojuego es su música, entonces a lo mejor si no me llena plenamente... Ah, pensaba que era por aquí. Pues esto será luego, entonces. Si la música de un juego no me llama lo suficiente, pierdo mucho el interés por ese juego. Lo he dicho muchas veces. Ay, mierda, me he equivocado. Lo tenía puesto en automático. Lo he dicho muchas veces, pero para mí... El 60-50% del juego... Solo es el diseño artístico y la música. Literal, ¿eh? O sea, tan exagerado como estáis escuchándolo. Tal cual, ¿eh? Hostias. Hostias, pero creo... Y no lo había puesto, ¿sabes? Eso es normal. No sé quién ponérselo, macho. La vida es la vida del enemigo. No sé quién ponérselo. No, es que no me acuerdo quién se iba y quién se queda. Se lo pongo a Luca, venga. O por supuesto, Midgar. Bueno, depende por lo que tengas más bonito.
Sí, debo ir al cañón, lo sé. Mierda, me he vuelto a equivocar. Bueno, da igual. Esta parte va un poco igual ahora mismo. Cuando un juego tiene un buen diseño artístico, suele ir acompañado de un buen diseño de niveles. Como siempre, depende del juego. Yo hablo de un juego de rol. Si es un juego de plataformas, pues más que un diseño artístico, lo importante es el diseño de niveles, por encima de todo lo demás. Pero para mí, un juego de rol, lo primordial es el diseño artístico y la banda sonora, porque es lo que te hace realmente entrar en ese mundo, ¿sabes? La realidad, diseño artístico no son gráficos, ojo, ¿eh? Hablo de diseño. Obviamente esto tiene un diseño artístico fenomenal. Se sigue viendo bien a día de hoy gracias a ese diseño que tiene. Venga, Ken, tío, descansa. A ver si echamos unos No Man's. ¿Cómo volvemos a casa? Bueno, Su Alteza. Llámame Marle. De acuerdo, Marl. Mira. ¿Qué tal, Marco? ¡Vaya! Eres increíble, Luca. Me recuerda a la Lare a mí, Luca, en cierta parte. Lo siento, debería ser más humilde delante de una... Ya vale, soy una princesa, pero ¿de qué me sirve? No tengo ningún talento en particular. Sin embargo, tú eres asombrosa. Daría lo que fuera por tener tu inteligencia. Bueno, si tú lo dices. En cualquier caso, estas distorsiones las llamo portales. En esencia, te llevan al mismo lugar, pero en otra época. Los portales son inestables, por eso aparecen y desaparecen todo el tiempo. Así que he usado el mismo principio que con mi teletransportador. Y he creado una llave estabilizadora. Gracias a ella, el portal se mantiene en su sitio. ¿Pero por qué ha aparecido el portal de repente? ¿Podría ser el teletransportador? ¿O quizás otra cosa lo que haya hecho aparecer? Esto se complica por momentos. ¿Por qué no volvemos a nuestra época? De acuerdo. ¿Vienes, Crono? ¡Hostia! Muchas gracias, Dan, por esa donación de 2 euritos. En serio. Se agradece un montonazo, de verdad. Se agradece muchísimo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Dan. ¿No dirías que este juego es el mejor de Super Nintendo? No, para mí el mejor de Super Nintendo oscila entre Final Fantasy VI y Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Pero este también está muy, muy, muy top. Bien, lo hemos conseguido. Crono, Luca, ¿por qué no venís conmigo al castillo? Así podría daros las gracias como es debido. Siento haberte puesto en un apuro, Marle. ¿Qué dices? Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. He conocido un montón de gente. Anda, Crono, sé bueno y acompaña a la casa. Yo tengo que seguir investigando porque apareció el portal. ¡Viva! Se separa el aquel equipado. ¡Viva! ¡Viva yo! Soy el mejor eligiendo. Es que no me acordaba hasta qué punto. A que bueno, luego nos servirá. No he sido tan tonto. ¿Me acompañas a casa, Crono? Así no tenéis nada que sentir. Si es genial poder tener opiniones distintas. Si es que no entendéis que yo me alegro de que os gusten juegos que a mí no. Lo he dicho siempre, ¿sabes? Es genial que poder tener este tipo de opiniones, ¿no? O sea, que sean tan dispares. Mira, esto no lo hemos hecho antes. Es súper bonito este escenario. Simplemente es por el placer de hacerlo, ¿eh? No sirve para nada. No sirve para nada. Pero me apetece. Me apetece muchísimo. Se agradece, Dank. Se agradece un montón. ¿Qué tal, Ivan Riven? Quiero montarme en el barco. Pues paga. Yo cojo el barco siempre que puedo. ¿Veis? Estamos en la otra parte de la ciudad que no habíamos ido. Se me había olvidado totalmente. No sirve para nada, pero es lo típico, para darle un poco de gracias, ¿eh? Yo también quiero ir a la feria. Mis abuelos han ido a la feria del milenio de Trus. Nosotros nos ocupamos de la casa en su ausencia. Ah, digo, no sirve para nada realmente esta parte, ¿eh? De aquí ahora. Pero... son detallitos, tío. Ya que los hacen,
pues las vemos, ¿no? Hay monstruos capaces de convivir con los humanos. Mirad el pianista, por ejemplo. Tengo algo de cecina picante, pero la guardo para una ocasión especial. Podría venderse un poco, digamos, por 9.999. Obviamente no. Más adelante creo que sí que nos servía, ¿eh? Pero no tengo 10.000 monedas. Hace 400 años, una mujer llamada Fiona falleció intentando repoblar el gran bosque que tenía, que en tiempos existía al norte de aquí. Es una historia muy triste. Seguramente luego la veamos. Todo el mundo se ha ido a la Feria del Milenio de Truth. Bah, que se diviertan los que quieran. ¿Queréis que toque? Toca una canción triste. Me encanta esta canción también. Alex, no haremos todos los finales, pero sí haremos el 100% de la historia principal. Ese Dominique, Sherlock, Fallstar, muy buenas. Algo alegre. Con un piano, es el puto amo, el bicho este. Es la tienda aquí. Con mejores ítems, pero no voy a comprar nada actualmente. No me interesa, vaya. ¿Qué juego retro subiré después de este? Pues retro no lo sé. Ya sabéis que yo soy muy impulsivo. Lo que sí que quiero subir es el Alex Kidd, por ejemplo, Setzer. Los niños cada vez son más distantes. Me rompe el corazón. Alcalde, jaja, tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él. Gajes del oficio. Te doy 10 monedas y das 3 vueltas y agitas los brazos como si fueras un pollo. Vale. Que me parto, toma 10 monedas, no te lo gastes de golpe. Qué gilipollez más grande. Mi padre quiere más dinero que él, que a mí. Quiere más al dinero. Detesto a mi padre más que a nadie en el mundo, ¿vale? Pero veis, son estos pequeños detalles que hace tan grande el universo de un juego, ¿no? Todo el mundo dice que papá es avaricioso, pero yo no me lo creo. ¿A que no es verdad? No. Bueno, sí. Vale, también se puede ir a pata, no hace falta coger el barco. Así que vamos a volver a pata. Para que lo veáis, como no hay combates aleatorios ni nada. Para que veáis el arte del juego. O sea, es que el formato panorámico le sienta tan bien. Es que por eso he pillado la versión de Steam. Es que ha sido como amor a primera vista cuando he visto cómo lo han mejorado. He dicho, madre mía, Willy. Para mí. Este es el puente que está roto en la otra época. Es que tiene tantos pequeños detalles que no sirven para nada. Pero es de esa clase de juegos que es que están bien hechos. Están bien hechos y punto. O sea, no necesitan más, ¿eh? Xenogears, lo subiremos. Vaya que sí lo subiremos. Vaya que sí subiremos Xenogears. Esto no lo hemos cogido antes, pero esto sí que me he acordado. Contad con Xenogears, pero seguro, vaya. Sí, si no los tocas no pasa nada. Pero por aquí... Que es lo bueno, es que si no quieres luchar en este juego realmente... No me deja pasar, ¿por qué? Es como... Ah, mira, sí. ¿Qué tal, Juan? ¿Ves? Ahora mismo no hay nada, pero más adelante nos servirá. ¡Princesa Nadia! ¿Estás bien? ¿Dónde os habéis metido? Pensábamos que os habían secuestrado. Hemos enviado soldados a buscaros por todo el reino. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Tú eres el que ha secuestrado a la princesa, ¿no? No, Crono solo... ¡Atrapadle! ¡Ha engañado a la princesa y quería derrocar a la monarquía! ¡No, déjale en paz! Es Juan con el pelo rojo. ¡Es Tapión, tío! ¡Es Tapión! No Zelda. ¿Subirás Castlevania? Más adelante sí. Aunque quiero empezar con el Castlevania 2. El 2 es una maravilla, me encanta. Me encanta. ¿Qué hacéis, insensatos? Pero la princesa ha dicho... ¿Qué más da lo que haya dicho? ¡Atrapadle! Maravilloso. ¿Os acordáis de cierto... sitio para juzgar a la gente que ha dicho lo otro que deberían construir? Pues lo han construido. Yo soy el canciller del reino y fiscal del caso. Me llamo Pierre, soy el abogado de la defensa. Bienvenidos, miembros del jurado.
Que pase Crono, acusado del secuestro de la princesa Nadia. La separación de poderes ya en otro momento, si tal, ¿no? ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué haremos con él? ¿Quemarlo en la hoguera? ¿Hacerle suplicar a base de cosquillas? ¿Colgarlo boca abajo? ¿O vamos preparando la guillotina? Aquí es lo que os comentaba antes, vaya, de que depende de las acciones que hayamos tomado, pues cambian ciertas pequeñas partes, pero no demasiadas, pero cambian. Su futuro depende de vos. Comencemos. Juez, primero escucharemos el testimonio de la defensa. Se acusa a Crono de secuestro premeditado de un miembro de la familia real. Sin embargo, ¿se puede ser culpable de un crimen que no ha tenido lugar? La acusación quiere hacernos creer que el acusado secuestró a la princesa. Sin embargo, esa no es la verdad. No solo se conocieron por casualidad, sino que fue la princesa quien pidió a Crono que la acompañara. ¿Es eso cierto? ¿Quién estableció el primer contacto? ¿Fue Marle? ¿De verdad? Según nuestros testigos, fuiste tú quien se acercó a la princesa. ¡Ay! En verdad esta parte da igual, creo. Y si no, no sale, pues da igual. Tras someter a la princesa, el acusado la obligó a visitar el espectáculo de Luca. Hay numerosos testigos que así lo aseguran. Poco después, la princesa y el acusado desaparecieron. Si eso no es un secuestro, ya me diréis vos qué lo es. Además, existen varios hechos que ponen en contradicho la integridad del acusado. Protesto. No está relacionado con el caso. ¿Os importaría contestar, canciller? La personalidad de Crono es clave en este caso, su señoría. Estas pruebas demuestran que no se puede confiar en su testimonio. Estaría bien. No tenemos nada que ocultar. Me gustaría llamar a un testigo capaz de atestar la buena voluntad del acusado. Objection. ¿Qué tal nunca caminará solo? El hombre rescató a mi gatito. Gracias, señor. Muy útil, en un caso. Siempre saludaba, ¿no? ¿Qué decís de eso? La conducta de este joven merece una medalla, no un castigo. Uf, parece que se lo están tragando. Si nos hubiésemos comido la comida, aquí le acusan de haberse comido la comida porque es un cabrón que se va comiendo la merienda de otros. El verdadero problema de este caso es la falta de móvil. ¿Acaso tenía una razón este joven para secuestrar a la princesa Nadia? No. Disculpad, pero creo que el móvil es bastante evidente. La avaricia. Quería sus riquezas, ¿verdad, Crono? No. ¿Estás seguro? ¿No te tentaba ni siquiera un poco? Para nada. Muy bien, no tengo más preguntas, señoría. Aquí depende, ¿vale? Si en vez de ir a hablar con ella primero, vamos a por el collar, te dicen que cómo que no, que tiene pruebas. Y si dices que no estabas tentado ni siquiera un poco, y al vendedor se lo has intentado vender, te dice cómo que no, que tengo pruebas. No sé si la primera respuesta que hemos dado afecta, porque en verdad nos ha chocado ella con nosotros. Pero bueno, no lo sé. Como creo que ha podido contactar mi cliente, es un joven de una honradez irrefutable. Miembros del jurado, ha llegado el momento del veredicto. Si creéis que el acusado es culpable, colocaos a la izquierda. Si creéis que es inocente, a la derecha. Inocente. Objection. ¡Y tenemos pleno! Ah, pues no, hay uno más. Este cabrón me va a dar denegado. ¡Culpable! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¿Por qué? Creo que ha sido la primera opción. La primera opción teníais que darle a que yo me choqué con ella. Aunque en verdad no me he chocado yo, pero bueno, he chocado ella. Hemos llegado a un veredicto. Declaramos al acusado inocente. Sin embargo, aunque no secuestró a la princesa, la ayudó a escapar del castillo. Como castillo, sentenciamos al acusado a pasar 3 días en una celda de aislamiento. Lleváoslo. Así que es culpable igualmente. La primera vez te pusieron todos a la izquierda, vaya, que no entregaste el gatito, intentaste vender el collar, fuiste al collar primero, ¿sabes? ¿Princesa Nadia? Da igual, no cambia nada. Aunque salga rotundamente inocente, da igual. Pero papá,
Te pedí que te quedaras en el castillo y te comportaras como una princesa. Así que lo hecho, pecho. Los miembros de la familia real también debemos obedecer las leyes. Deja que el canciller se ocupe de todo y me olvidaré de tu pequeña travesura por la aldea. ¡Vámonos! ¡Crono! Así que somos culpables. Aquí sí que hay una cosa importante, ¿vale? Que cambia bastante. Que esto sí que le vamos a hacer la opción 2. Esto es meramente anecdótico, no sirve para nada. Para nada. Te lo curras ahí y te declaran culpable igual, así que. Este rebelde quería derrocar a nuestro rey. ¿A que sí? Claro que quería derrocar al rey. Han decidido encerrarlo, así que se lo dejo en vuestras manos. Así que este es el monstruo que secuestró a la princesa. Su ejecución tendrá lugar en 3 días. Aseguraos de que para entonces siga aquí. ¿Su ejecución? Nadie me había dicho que iba a haber una ejecución. Ya, bueno, es que ese papeleo se ha retrasado. ¿O acaso dudáis de mi palabra? Por supuesto que no, señor. ¡Guardias! Llevaos al prisionero. Aquí puedes hacer dos cosas. Si esperas casi un minuto o intentas escapar de la celda. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es escapar. Hay que golpear varias veces la puerta. Si escapas, te saltas toda esta secuencia. ¿Cuántas veces te lo voy a tener que repetir? Si no piensas estarse quieto, que las buenas lo hará por las malas. ¡Abre la puerta! Y muerto por la espalda. La cuestión es, ¿por qué cuando lo encerraron no le quitaron la espada? ¿A dónde te crees que vas? Vale, si esperabas a que te liberaran, porque si te quedas un rato ahí, te acaban liberando. Te saltas toda esta parte, básicamente. Tres éteres. Si haces un perfecto, te dan 4 éteres en vez de 3. O sea, si todos son inocentes. Pero veis, esta parte te la acabas saltando si lo haces de la otra forma. Y obviamente no nos queremos saltar nada, ¿eh? Ah, ¿cómo se entraba aquí? Eso sí que no me acuerdo. Ah, vale, primero tengo que cerrar esta, creo. No. No me acuerdo cómo se iba ahí, ¿eh? No me acuerdo. ¿Qué me falla, tío? Si algunos acordáis en el chat. Si te hacías la opción de esperar, creo que te saltabas varias cinemáticas de luego, ¿eh? Varias cinemáticas, varias secuencias, ¿eh? Somos un asesino por la espalda, chaval. Bueno, lo dejo inconsciente. Dos éteres y dos superpoción. Está de puta madre. Ah, más tarde, Jordi. O sea, esto no me acordaba. Así que tú eres el fugitivo, ¿eh? ¿Le he quitado 0? ¿Por qué falla todo el rato? Ahora me ha dado una buena hostia, ¿eh? Voy a tener que pedir un aumento de sueldo. Y se va.
¿Cómo es que has elegido la versión de PC? Pues porque se ve mejor. Mejor en el sentido del formato panorámico. Para mí es un buen hándicap. Y tiene las dos mazmorras extras y todo, con lo cual ni tan mal, ¿sabes? Ah, no me acordaba de esto, es un enemigo. Tengo que ir por otro lado. Porque ahí hay una abertura. ¿Qué tal, Nana? Muy buenas. Me alegra un montón verte. Con el puto mosquito. ¿Por ahí vas a los cofres? ¿Por dónde? A ver. Ah, bueno, sí, tirándome por ahí, ¿no? Pero no puedo tirarme. Porque no puedo entrar. Tengo que entrar por la pared. Pero por la pared ahora mismo no sé cómo entrar. Me tengo que tirar por ese agujero y caigo en la parte de abajo. Pero ahora mismo no puedo entrar. ¿Qué tal, Antonio? Supongo que tengo que ir por la derecha, ¿no? No recuerdo bien, pero yo diría que sí. Mierda. Justo el momento que voy para allí es cuando me ve, tío. Qué gafe que soy. Super poción. ¿Qué tal, Bichulus? No, sí sé que te los tengo que coger por la espalda. Super poción. No sé si me deja una entrada por el otro lado, la verdad. Sí, me deja una entrada, vale. Ahora irá por ella, no os preocupéis. Has obtenido un refugio. Sí, tenía que salvarlo. Ahora vamos para allí. Que pensaba que si continuaba por allí, entonces continuaba, que no me acuerdo bien de todas las partes, ¿eh? Sí, el hombre de la guillotina, si lo salvas, luego tiene una tienda. Ah, vuelven a estar. Vale, me imaginaba que cuando los mataba ya no volverían a estar, pero veo que sí. Se puede salvar, se puede salvar. Joder. Vale, es igual. No termines este directo nunca, en algún momento tendrá que terminar. Ayuda, ¿quiere liberarlo? Sí. No quería hacer nada aún por si acaso, pero como he visto que hay otro piso. Uf, ha estado de cerca, muchas gracias. Me llamo Fritz, mi padre es el dueño de la tienda de Truss. Si pasas por la zona, hacedle una visita. Armadura de bronce. Ya tengo una, ¿sabes? Así que suerte para mí. Ya, se levantan los dos. Madre mía, güey.
Voy a tener que curarme porque me van a matar. Como me hago un crítico, me matan. Uff, 7 de vida, tío. ¿Cómo me la juego? Vale, lo que no sé es si podía haber cogido ya los cofres esos de la zona de abajo o todavía tengo que subir un poco más. Es que no me acuerdo por dónde había que bajar. Eso sí que no tengo ni idea. No me acuerdo tanto. Son un poco tontos estos bichos. Vale, es por aquí. Perfecto. Que es la misma música del Final Fantasy VI, ¿eh? Del viento. Un refugio. ¡1500! ¡Joder! Espada de plata, la que podías comprar por un pastizal. He visto que no hemos tardado tanto en conseguirlo. No están permitidos los spoilers, en serio. No hagáis comentarios a zonas que aún no hemos llegado. Ya se verá en su momento. Ya os he dicho miles de veces que no están permitidos los spoilers. Venga, Brave, tío, muchas gracias por pasarte. Es que una manita arriba y compartir el vídeo ayuda muchísimo. ¡Socorro, ayuda! Crono, he venido a salvarte. Parece que no te hacía falta mi ayuda. Será mejor que no nos quedemos por aquí, vamos. Hay documentos confidenciales en el suelo, ¿quieres leerlo? Sí. A la atención del alcalde de la prisión real de Gardia. Especificaciones del dragón de asalto. La cabeza del dragón posee un excelente dispositivo que repara el daño infligido al cuerpo. Además, también dispone de un escudo que protege de la luz y el fuego, de manera que el dragón solo es vulnerable ante ataques con armas como espadas y pistolas. En otras palabras, que a menos que a algún loco se le ocurra la brillante idea de lanzarse espadazos contra el dragón, debería ser invencible. Y me da que hay un loco que se va a lanzar espadazos contra el dragón. Buah, esto era impresionante. Yo la primera vez que vi esto flipé en colores, ya os lo digo. Flipé en colores. ¿Qué ha sido eso? Este combate es jodido, ¿eh? A ver si no nos matan. Adelante, dragón de asalto. Destroza a los rebeldes. Hay que reventar la cabeza, sobre todo. Solo la cabeza.
Está un huevo, ¿eh? Pero bueno, para eso están las pociones. Las ruedas acumulan energía. Vale, cabeza afuera. Vale, ahora ya no son inmunes al fuego, ¿eh? Porque creo que el fuego lo hacía la cabeza, ¿no? Con lo cual vamos a hacer un combo, ciclón ígneo. Oh yeah. Bueno, no quita tanto, ¿eh? Prefiero el ciclón. Vale, ya no tiene ruedas. No le quita mucho. ¡Ah, mira, me lo he cargado! ¡Victoria! Esto era mitiquísimo. ¡Mi dragón de salto de prisa, reparadlo! ¿No pensaréis que os vais a salir con la vuestra? Es brutal. ¿Qué tal, Chaifiro? Otro refugio. No me acordaba de esto, ¿eh? Me queda otro remedio, debemos hacer uso de la fuerza. ¡Alto! ¡A su alteza! Lo retromola. Ese muchacho es mi amigo y lo trataréis como tal. Pero alteza... ¿Te niegas a obedecer mis órdenes? Esto, no, perdonadme, Alteza. Un momento, que no se mueva nadie. Postraos ante su majestad al rey Guardia 33. Padre, ya vale, Nadia. Recuerda que tus deberes son más importantes que tus deseos. Por encima de todo, eres la princesa del reino. No, por encima de todo, soy una persona. Si te prohíbo salir del castillo es porque quiero protegerte de las malas influencias. A mí no me influencia nadie, soy capaz de tomar mis propias decisiones. ¡Nadia! No puedo seguir viviendo en este castillo, me marcho. ¡Alteza! ¡Vamos, Crono! Me encanta Luffy a 316. No os quedéis ahí como pasmarotes, ¡id tras ellos! Nadia. No tenéis escapatoria. Entregaos sin rechistar. Y ahora es esta parte. Descansa, Crono, tío. Este lugar no tiene ninguna salida. ¡Un portal! ¡Vamos! ¿Cómo que vamos? No sé dónde lleva. Ni si podremos volver. ¿Qué más da? No puede ser peor que quedarse aquí. ¡Alteza! Esto es una locura. ¡Deprisa, Crono!
Hasta luego, Mari Carmen. Me encanta la cara. ¿Han desaparecido? Oh, esta parte, qué guapa, tío. La parte del futuro. Esto es bestial. Au. El canciller jamás podría encontrarnos aquí. ¿Dónde estamos? Esta civilización parece muy avanzada. Casi diría que estamos en otro mundo. Hay un emblema grabado en la puerta, además de una fuerza misteriosa sellada. Que yo sepa, Colombo trae todo. Cápsula de Trump, vamos a investigar un poco. ¿Veis? ¿Os suena? Esto se supone que es el futuro, ¿sabes? De la humanidad. Lo que nos espera. Mucho más adelante en el juego, Andrés. Mucho más adelante. ¿Tenéis dinero? Sí. ¿Es de verdad? No conozco este dinero. Bueno, ¿qué más está? Tengo mercancía que os va a encantar. No sé si es recomendable comprarlo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Ya combatiré más, o sea, no pasa nada. Me sube 6 y 8, 14 la defensa, así que es necesario. Es ultra necesario, ¿sabes? Si no, aquí me van a hundir el pecho, ¿sabes? Y el arco debería haberlo comprado, pero no lo he pensado, tío. No lo he pensado. Debería quedar aquí algo de comida en la cúpula de Arris, al noreste de aquí, pero para llegar debéis atravesar la ruina número 16. Allí moran espíritus que son inmunes a las armas. Las pistolas y espadas no les hacen nada. ¿La cúpula de Truss? No me suena de nada. Está en la cúpula de Tran. Si buscáis comida ya podéis ir a otro sitio. ¿Reino? ¿Canciller? ¿De qué estáis hablando? Esto es un vigorizador. Permite disfrutar del descanso de una noche en tan solo unos segundos. Pero te levantas con un hambre. Pero tienes tanta hambre que te comerías un caballo. Ya las abriremos más adelante. Venga, Zeta, descansa, tío. Aviciar al Octopad. Se Master. Con VPN te deja ser patrocinador, pero en tu país no sale. ¿Y eso por qué? ¡Qué cosa más extraña! ¡Hostia, esta zona aquí guapa! Bueno, vamos bien equipados ahora, ¿eh? Joder, y aún así me quitan 10, ¿eh? Lo único malo es que Mar le quita muy poquito, tío. Venga ya, que cura el hijo de puta. Toma lanzallamas. Vale, es resistente. Maravilloso. Vale, ahora es la curación, que no me interesa ahora mismo. Hay que matar primero los pulpos. Siempre primero los pulpos. Creo que son los pulpos los que están curando. He hecho bien en pillar la pistola también. ¿43 de experiencia? Está muy bien. ¡Me han robado! Pero qué hijos de puta. No sé quién me han robado siquiera, ¿eh? Pues lo pasa súper rápido. Anillo de Berserker, no sé qué. Creo que me roban pociones. Qué hijos de puta. Ataque y defensa alta, pérdida de control. Ahora mismo quizá me interesa. Ahora mismo quizá sí. Pero se lo voy a poner a Luca. Ya que son de resistentes al fuego. Luca va a ir en plancheto, venga. ¿Qué tal, jodido papa, tío? ¿Cómo estamos? Hostia, no sé si han sido las ideas más inteligentes ahora, ¿eh? No, debería haber hecho un combo.
¿Solo a uno? ¡Qué falso! Esto sí que ha salido mal. El primero se ha llevado el éter y el segundo una poción. ¡Qué cabrones! Lucas sube de nivel. Steve, es súper raro. En muchos países de Latinoamérica están prohibidas algunas cosas. Para mi trabajo me toca usar IP de otro país para poder estar tranquilo. Joder, macho. Qué bien, ¿eh? No acabo de entender ese tipo de decisiones. Claro, Luca pega a quien quiere. Es una putada. A lo mejor no me es tan útil. Ni Berserker. Me lo esperaba. No, claro. Gracias, Etze, por cierto. Espada de plata, ya tengo dos. La otra era más difícil de encontrar, porque era el tesoro secreto del castillo, pero bueno, la teníamos. Una poción, vale, pues nada. ¡Qué cabrones! Arco de plata, de puta madre. Ya ves, de 10 a 21. De 10 a 21, así sí, chaval. ¿Por qué no pego? Ya, limita mucho los combos. Eso sí que es cierto. Debería haber usado el ciclón. Estaba mirando el chat. Bueno, es igual. Nada, contra... Se lo voy a quitar. Pensaba que le sería más útil, pero no, se lo voy a quitar. Voy a perder seguro, Julius. Voy a perder seguro. Eso te lo apuesto hasta yo. ¿Son las flores las que curan y no los pulpos? Yo pensaba que era al revés. No sé por qué. Sí, son las flores. Pues lo estaba haciendo al revés, tío. Lo estaba haciendo al revés. Soy la polla. Voy a quitar el anillo. A ver, aquí un ciclón ígneo. ¿Solo dos? Qué timazo, chaval. Mirad qué falso. Eran cuatro esto. Los ladrones de Goldsaucer es del modo Coliseo, ¿verdad? ¿Dices? Cabrona, Dai, pero en la partida buena la has descubierto. Estás jugando ahí tú solo, sin Zaki, sin mí. Hostia, esos bichos los odio a muerte. No, tío, me dan mucho asco. Gelatinas estas. Creo que hay que pegarle con magia solo. Si no, no les hacen nada. ¿Cuánto queda de directo? Pues llevamos 2 horas y media, así que queda un buen rato. He puesto el modo automático sin querer.
Hay un modo para pegar automáticamente, ¿no? O le pegas con magia, o le pegas con magia. Sí, Alejandrucci, Jacolombo, lo jugamos ayer. Ah, en el desierto de Gold South. Qué asco de bichos. Qué asco de bichos. Los fantasmas de los que hablaban son. Y ahora sí que pillo los tres. Ese Homa, ¿qué tal, tío? ¿Total para qué? Porque no hay nada en esa zona, ¿sabes? Ah, te voy a matar. No debería, pero... qué maldad ya, ¿sabes? Por conseguir dinero que he gastado, básicamente. ¡Ay, mierda! Me he equivocado en lanzar lanzallamas. Bueno, es igual. Huevo, tío, ese bicho. Es porque lo odio, realmente. Pero creo que da mucho también. Ah, pues no, da una mierda. Puedes meter por el culo, ¿no? Cago en mi vida. Aquí sí que pongo el automático, venga. ¿Qué tal, Ranza X? La primera vez que ves un directo en vivo mío. ¿Y qué tal, tío? Bienvenido. Verás que el chat hay un ambiente que es cojonudísimo. Vienes con un directo ya avanzado, pero bueno, disfrutamos igual. Vale, atravesado esta parte. Tío, los intrusos. Será mejor que informe al retador inmediatamente. Vale, no, aquí no tengo que venir todavía. Creo que me van a matar, ¿puede ser? El Hollow Knight de momento sí, solo está en digital para Switch. No está en físico, pero saldrá. Han dicho que están trabajando en ello. Y me lo volveré a comprar, por supuesto, soy así de guay, ¿eh? No, hay que salir de aquí, aquí hay que venir luego, creo. Madre mía. Nano, va sobre viajes en el tiempo y diferentes realidades y la destrucción del universo, por así decirlo. Aunque no, tampoco da mucha experiencia, ¿eh? No, pero por aquí no hay que venir todavía, que habrá que venir luego. Ruinas. Las ruinas era para la moto, creo. ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde habéis venido vosotros? Hemos estado atravesando las ruinas que hay al oeste de aquí. ¿Cómo? Escuchad todos, estos muchachos han atravesado las ruinas. ¿Eh? ¿De verdad? Así que existen personas capaces de derrotar a los mutantes. Mi marido se fue al almacén de víveres del subsuelo. Desde entonces no he vuelto a ver. Papá me va a traer comida pronto. Uy, perdonad siquiera si he dicho cómo me llamo. Soy Don, descendiente del antiguo director del centro de información cuando todavía existía. En el subsuelo de esta cúpula tenemos un superordenador y un almacén de víveres. Pero hay robots patrullando la zona. Qué ironía, ¿eh? El almacén está repleto de víveres y nosotros nos moriremos de hambre. A este de aquí se encuentra la cúpula de Prometeo y fabrica una fábrica abandonada, pero es imposible llegar. La zona está repleta de robots trastornados. Se puede llegar al continente sur a través de las cloacas, pero no lo aconsejo. Allí se encuentra el monte de los difuntos, el origen del cataclismo. Además, por muy fuertes que seáis, no tenéis nada que hacer contra los mutantes que molan las cloacas. El anciano ha construido una cúpula cerca del monte de los difuntos para observarlo. ¡Está como una cabra! La puerta con un emblema, no hay quien la abra, está atascada. ¿Tienes dinero? Sí.
¿Seguro que este dinero es de verdad? Pero si es una niña. Vale, todo esto ya lo tengo. Vamos a... Primero creo que hay que hacer este dungeon de ahora. Y luego sí que hay que ir al otro lado. Creo. Siempre preguntas, Carlos, pero es que... No, en España no funciona así exactamente. ¿Vais a ir al subsuelo? Por supuesto. Se agradece, la preocupación, pero... Estoy esperando que me digan el sex, a ver qué pasa, ¿sabes? Nosotros lo hemos intentado muchas veces, pero siempre hemos fracasado. Bueno, no perdemos nada por intentarlo, ¿no? Me alegra ver que los jóvenes tenéis iniciativa. Pero tened cuidado y volved vivos. Porque lo del sex al menos sería 40 horas, con lo cual... Necesitamos la contraseña. Vale. Y alguna cosa he visto, pero a muy pocas horas que no me interesa, ¿sabes? Y más para perder el paro. Estoy cobrando más en el paro que lo poco que he encontrado, ¿sabes? Con lo cual no voy a dejar de cobrar el paro para cobrar 300 euros, ¿sabes? No tiene puto sentido, ¿sabes? Nano, este canal principalmente es de RPGs, de todo tipo de RPGs. Y algunas plataformas, y algunos juegos de aventura, pero sobre todo juegos de rol. Con lo cual la respuesta es sí, Final Fantasy VII, y Dragon Quest XI, y Kingdom Hearts 3, y un montón de juegos más que irán saliendo, más los antiguos, más de todo. Quien se acerque a los víveres lo pagará con su vida. ¿Era vos directamente? ¿Has trabajado en el CEC, Nana? No se cobra bien, tampoco. O sea, no llega a 1000 euros, son 900 y pico en neto. Por 40 horas. No es una genialidad, precisamente. Pero bueno, ejecutando el programa de seguridad. Crono, ¿qué ha sido eso? ¡Marle! ¡Vamos a destruir este cacharro! Madre de Dios. Skyrim, no, Skyrim precisamente es de los juegos de rol occidentales que menos me gustan de todos. Así que la respuesta es no. Juegos de rol occidental vais a ver muy pocos en este canal porque estoy muy desencantado con ellos desde hace mucho tiempo. Con lo cual... Es que depende de cómo ni Cyberpunk, ¿sabes? Y eso que a mí Cyberpunk es un género que me encanta. Un estilo más que un género. Pero no me gusta lo último que está haciendo CD Projekt, ¿eh? Mi The Witcher 3 no me gustó, cuando el 1 y el 2 me parecían una maravilla, ¿eh? Pero el 3 no, simplemente no, ¿eh? Zex es como un cash converter, pero solo de tecnología. Móviles, videojuegos, películas... Consolas, tanto antiguas como nuevas, informática. Mierda. Esto va a doler. Llaves. Es que les había dado a atacar antes de que reaparecieran. Me van a matar. Me van a matar. Les había dado a atacar antes de que aparecieran los enemigos, tío. Se han cargado a Luca, tío. Dragon Age, el que me gusta es el primero. El primero me encanta, los demás, bueno, no están mal, pero no me mata, no sé si lo subiría al canal.
Antes te subo un Divinity Original Sin 2, o el Pillars of Eternity, o el Pathfinder que sale en septiembre, que esa clase de juegos. Es que el género occidental de rol me parece tan casual respecto a lo que fue antiguamente que no sé, le tengo mucha tirria. Pues Colombo Arcano se ha pasado más de una vez últimamente, Que va a volver al WoW, que yo también. Tengo que tener cuidado con la numeración. O sea, no voy a hacer ataques cargados por si acaso. Vale, no voy a atacar más. Puto boss de los cojones. Esa clase de juegos de rol occidental sí que me llaman, pero los demás, en plan de Fallout 4, no me gusta. El Skyrim tampoco. A ver, no me disgustan porque el diseño artístico me mola, ¿sabes? Y la música también, pero la profundidad jugable me parece... No me gusta, no va conmigo, o sea, no lo soporto. Entiendo que a mucha gente le flipe, porque es el acercamiento al rol de toda la vida a gente con... simplificando, ¿no? Los controles, simplificando las habilidades, simplificando las misiones, de cara a que sea mucho más accesible y más rápido para la gente, pero a mí eso me saca de contexto. Me saca mucho, o sea, no va conmigo. De la vida que tiene este puto bicho, Madre mía. Desmoronamiento. ¡Victoria, otro boss! Breath of Fire es una saga que tengo muy abandonada, ya lo dije. Nunca me ha llamado lo suficiente. A lo mejor algún día me acabo animando, pero no puedo prometer nada en ese sentido, Hay otras muchas preferencias antes que un Breath of Fire. Mira que el 3 me pareció una puta joya en su momento, Pero tengo otras muchas preferencias antes. Muchas. Hay tantos juegos realmente de rol que... Es que hay para siempre, ¡Buah! ¡Qué peste! Toda la comida podrida. Está todo podrido. Parece que el refrigerador no funciona. ¡Mira, Crono! No respira, debe haberse muerto aquí. Lleva algo en la mano, ¿qué será? Parece una semilla. Pokémon, nunca me han matado. Por eso siempre os digo que no sé si subiré este Pokémon al canal, no tengo ni idea. Dark Souls está en el canal el 3 y el Bloodborne está en el canal. Aún así el Bloodborne es el que menos me gusta de la saga. Es muy, muy casual, no me convence. Lo entiendo porque mucha gente puede acceder a la saga de esta forma, pero para mí es bastante... El diseño artístico es una pasada inmensísima. Probablemente el diseño artístico Bloodborne es el que más me gusta de la saga, pero nada más, lo demás no me gusta. Una semilla, ¿y podría germinar en un sitio así? Hay algo escrito en el trozo de papel sucio. La rata no es una estatua, conoce los secretos de esta cúpula. ¡Atrápala! Has obtenido Super Éter. A ver. Bienvenido, Juan. ¿Te piensas pasar en un solo directo? ¡Estamos locos! Vamos a hacer un directo normal de 4 horitas, tío. Con un solo directo, ¿qué me quieres aquí? 24, 5, bueno, 40 horas por lo menos, ¿eh? Ahí está, Chitón. A ver si se va a espantar. Contra tras ella y pulsa. Ya está, te tengo. Ay, perdón, perdón, os lo cantaré todo. Para activar el interruptor pulsa A, I y B en este orden cuando A, I y B. Vale. Súper fácil atraparla. Ay. Darse de estrés tampoco. Lo que veo me parece horrible. Pero muy horrible, Thank you.
Esto me pasa por tocarlo. Ah, se pegan a sí mismos. Qué guay. El Nioh está en el canal. Está guay, me gustó. Si sale una segunda parte, jugaré. Aunque sus DLCs me parecieron horribles. Horribles. Pero el juego está muy bien. Ha dado bastante experiencia. Pero no sube de nivel. Me gusta. Otro Super Etear. En Android era insufrible atraparla, ya me lo imagino. Es que Android tiene que ser una pedazo de mierda, ¿no? Mira, ahora os enseñaré de nuevo, para los que queráis, que seguimos siendo 200 personas, cómo se veía el juego en Android. Vais a flipar. Es que es muy horrible, ¿eh? A ver si aquí se nota mucho también. Sekiro se viene para el canal desde el segundo uno. Me flipa el concepto. Me flipa muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? El concepto de Sekiro me encanta. No, el Nioh es un Souls, como se le suele llamar al género ahora. Es un dungeon al revés, hemos empezado por el boss y luego vamos a lo demás. Bueno, para que veáis, ¿vale? Estáis viendo lo que es la versión bien realizada. Pero es que así era el Android. Mirad qué pena da, ¿sabes? Se supone que esto es alta resolución, ¿eh? Pero mirad qué pena da. Y aquí no se nota tanto como en la parte del bosque, ¿sabes? Pero es que mirad, ¿eh? Lo que acabáis de ver. A esto. Es que hay un universo, ¿sabes? Que bueno, y luego para los que no lo habéis visto todavía, ¿veis? El sale ahí. Bueno, ahí no lo veis, pero mirad. Porque esto no lo habéis visto bien antes porque no me he dado cuenta. Sale un menú allí arriba a la derecha porque es el menú para abrir el menú táctil. Realmente. Y aparte, pues los menús del juego que son para pensados para táctil súper feos. Pero súper feos. Y el combate también cambia, es horrible, ¿eh? Muy horrible, ¿eh? Alta resolución lo llaman los gráficos. Tiene cojones, alta mierda, ¿eh? Bueno, mira el sistema de combate, por ejemplo, ¿eh? Para que veáis. Porque ahora sí que merece la pena. Y antes no merecía la pena, ¿vale? Táctil. Estamos en el modo táctil. Mira el sistema de combate. Mira el sistema. Pero esto, así salió el juego. Con ese sistema, con estos menús. En abril. Normal que lo criticaran. Esto es una basura, tío. ¿A quién diseñó esta mierda? ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Y por qué? Eso más los gráficos, ¿eh? El botón de huir ahí para que le des con el... Es que tenía cojones, ¿sabes? Cuando sacaron semejante mierda en Steam, yo no sé qué se pensaba que iba a hacer la gente. Aplaudir con las orejas o algo, no sé. No tiene mucha lógica, ¿sabes? Obviamente la hostia que se metieron... Por eso leíais que era tan mala la versión. Porque entre los gráficos y todo, es que da puto asco, da muy mucho asco. Voy a hacer todos los combates, porque nos va a venir bien para el dinero y demás. Claro, por eso ahora sí que la he comprado. Porque ya os acordáis que os decía que no sabía si iba a jugar la versión de Super Nintendo, si iba a jugar la versión de PC, pero claro, la versión de PC ahora está bien, ¿sabes? Ya lo estáis viendo, estamos jugando realmente bien, yo creo que merece la pena. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que está muy bien. Me tenía tanta nostalgia al juego que lo jugaste igual así.
Bueno, luego cada uno ya, lógicamente, juega como quiere, ¿no? O sea, no te voy a decir nada porque juegues con esa calidad. Cada uno con su dinero pues hace obviamente lo que le viene en gana. Eso es obvio. El Final Fantasy VI de Steam es un insulto. Un insulto. Y no lo arreglaron nunca. Y por eso en el canal subimos la versión de Super Nintendo. Me cabreo mucho. La versión de PC. Madre mía, madre mía. Para pillarme el Grand Blue Project primero debe estar anunciado en Europa. Porque por mucho que la gente haya dicho que está anunciado en Europa, aún no lo está. Muchos diréis, pero loco, ¿sale que va a venir al castellano en los idiomas que han puesto? Bueno, no será el primer juego que viene en castellano y se queda fuera. Y no es broma lo que os estoy diciendo, ¿sabes? Que yo creo que saldrá, seguramente. Pero bueno, ya se verá. Seguramente sí que salga, pero ya digo que esperemos. Porque puede ser de aquí a... yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor sale de aquí al 2020, ¿sabes? Ya está saliendo la Play 5, ¿sabes? Ese Hesle, ¿no te gusta Chrono Trigger, tío? A ver, encontrar alguna contraseña o algo para eso. Venga, Nana, descansa. Gracias por pasarte. Lo he dicho, lo siento también un poco por ayer. Que no podía estar atento a todo lo que me decíais. No sé si me preguntasteis algo importante. No lo sé, porque con un juego multijugador es muy complicado. Y sobre todo en el modo que lo estábamos jugando, como os he comentado antes. Y ahora sí que puedo estar más por vosotros. Puedo tener más interacción, que es lo que me gusta, ¿sabes? Pero con un juego como el No Man's es imposible, ¿sabes? Al este de aquí. Madre mía. La cúpula de Prometeo. Estupendo, Luca. Parece que esa máquina tiene la respuesta a todo. ¿Qué pasaría si pulso este botón? Maravilloso. El año 1999. Archivos del día de Lavos. Estamos viendo el fin del mundo, chicos. Ese chung. Sí, Manny. Subiremos otro directo seguramente el sábado. A lo mejor un día, algún día entre semana también. Pero el sábado seguro que hay No Man's Sky. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Te recomendó el canal tu hermano? Bueno, pues espero que te guste. Bienvenida por aquí. ¿Qué era eso? ¿Lavos? ¿No será el cataclismo que destruyó el mundo? ¿Entonces estamos en el futuro? ¡No, no puede ser! ¡No me lo creo! ¿Así? ¿Así no puede acabar el mundo? Nuestro presente es el año 1000. Y se supone que en el 1999 el mundo se acaba. ¡Ah, Alex, eres tú, Manny! Tengo una idea. Cambiemos el futuro. ¿Cómo hizo Crono cuando me salvó? No he jugado al Berseria aún, Setzer. ¿Crono? Lo tengo aún sin abrir. Sí, ¿por qué no? Por suerte los portales nos permiten viajar en el tiempo. ¿Qué opinas, Crono? Muy bien, adelante. ¡Crono, Luca, en marcha! Lo primero es lo primero. Volvamos a nuestra época e intentemos encontrar información sobre Lavos. De camino a la cúpula de Prometeo. Ah, lo puedo volver a ver. No, pero no quiero verlo. Pues parece que sí. Pues sí, lo tengo que ver. Oh, ¿tienes el Air Slash de Crono? No. Me he equivocado, le he vuelto a dar el botón, perdonad. Que tengo el Berseria ahí sin abrir. Sin abrir. La coleccionista, ¿eh? No sé ni cómo es.
Bueno, sí sé cómo es, ¿no? Pero que no. Sobre el Babylons. Uf, ojalá. Ojalá digan algo sobre el Babylons. Ah, vale, esto es lo mismo de antes. Vale. Respecto al Pokémon, si quieres un reto, te recomiendo el Negro 2 en difícil. Es el único con selector de dificultad. No creo. No me veo jugando a esa clase de Pokémon. ¿Por qué suena esta música ahora solo? Ese rincón... ¿Cómo que todavía por aquí? Si llevamos 3 horas solo. ¿Cómo se abre esto, tío? ¡Ay, no! No, eso aún no tiene utilidad. No me sale nada. No me deja interactuar con ello. No me deja interactuar Cero Esquivel con el de este, ¿eh? ¿Tengo que dar la vuelta y luchar contra todos? Bueno, si no me he hecho... No pasa nada. ¡Mierda! No me deja usar ninguna combinación de botones en esa zona, ¿eh? Creo que no se puede todavía. Porque la puerta es como... Estas puertas que no se pueden abrir, ¿sabéis lo que os digo? Espérate, que estaba mirando otra cosa. No me deja hacer combinación de botones, ni apretar ninguno. Automáticamente falla, es como este. ¿Ves? Que no hace nada. No es como este de aquí. Anda, ya habéis vuelto. ¿Y habéis averiguado algo? Resulta que esto es nuestro futuro. ¿Eh? Hombre, ¿y a quién le importa? Yo quiero comer. Solo queda una cosa. Una semilla. El vigorizador podría estropearse en cualquier momento. La semilla es vuestra única esperanza. Plantadla. En cualquier caso, luchad por sobrevivir. No os rindáis, nosotros haremos lo mismo. Qué raros que sois. Os parecéis a nosotros, pero hay algo que os hace diferentes. El hecho de que no hemos perdido la esperanza. Venga, Sergio. Esperanza. Hace mucho que no oía esa palabra, pero suena agradable al oírlo. Es para después, vale, Juanma. No sé de qué es esta semilla, pero me encargaré de plantarla. ¿Qué es eso? Quizás sea lo que necesitemos. ¿Entonces os vais a la cúpula de Prometeo? Llevaos esto si pensáis atravesar la ruina número 32. Llave de moto. Es la llave de la moto que solía pilotar cuando era joven. La dejé en la entrada de las ruinas. Espero que aún funcione. La zona de la cúpula está repleta de robots muy poderosos. Buena suerte y no perdáis la esperanza. Claro, entonces sí que debería ir realmente al otro... Lo otro es secundario, ¿no? Entonces, ¿el otro dungeon? Sí, yo diría que tengo que ir para allí, ¿no? Vale, voy a venir aquí primero, aunque no sé si tengo que venir aquí, ¿eh? ¿Esta parte es opcional? ¿O qué es? Porque sé que tengo que ir a la ciudad, ¿eh? Sé perfectamente que tengo que ir a la ciudad. Pero no sé si esta parte tengo que ir ya. Sirviente, antes de que había un puente ahí. Es verdad, lo juro, Croak. ¿Entonces qué? ¿Se ha ido nadando, andando solo? No me mientas, es obvio que no hay nada, Croak. Pero es verdad. Viene alguien, larguémonos de aquí.
¿Aquí es para después o hay que hacerlo ya? Es que no me acuerdo, ¿eh? Esta parte sí que no lo sé. Este lugar no me gusta un pelo. Me da pana espina. Se acabó, no puedo más. Al menor ruido que hago, los hombres pez me atacan. Si hubiera sabido lo que me esperaría, habría preferido la guillotina. Es opcional, pues lo haremos. Moriré gritando, aunque solo sea por vengarme. Vale, al menos ruido. Sale un gato y el gato me parte la puta boca. Que no se creen lo lejos que voy en tan poco tiempo. Seguramente se puede ir mucho más rápido, ¿eh?, de lo que estamos haciendo ahora. Ten en cuenta que yo me he parado un montón, me he puesto a hablar, me he parado en la feria a hacer el imbécil cuando no era necesario, realmente, ¿sabes? Jugarás al Suikoden, quizás más adelante. Bueno, el dinero nos vendrá bien para el siguiente pueblo. ¡No, tío! Mira que me lo han dicho, al menor ruido me cago en mi estampa. Se lo piden más adelante, pero si lo hago ahora ya no tengo que ir más adelante, me lo salto. No, no lo toques, no lo toques, no lo toques. Soy subnormal, pensaba que era un sitio de salvado, tío. Y era una trampa, ¿cómo puedo ser tan retrasado? No puede ser. No. No, y encima no afecta, tío. Me voy a poner automático a tomar por culo. No, me lo van a matar. ¡No! 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 ¡Que me matan! Solo me faltaba, ¿eh? ¡No, no, no! 18. Tío, ¿qué? ¿Hace cuánto que no? Cómo me han timado, tío, hijos de puta. Puto bicho de mierda, tío. Qué asco me dan, ¿eh? Y encima me he caído por imbécil diciendo ¡ja, ja! ¡Un punto salvado! Será divertido, decían. Gracias, Toma. Lo pongo en modo automático, que esto me lo reviento fijo y ya está. ¿Qué tal, Sabaru? Para pulsar el interruptor hay que dar la vuelta. Me estás vacilando, ¿cómo a esto?
Ah, amigo. Pero ¿qué hay por aquí? Ah, vale, que no hay nada, vale. Si se pulsa este botón, el puente aparece como por arte de magia, Croak. ¿A qué esperas, pues? Dale. Sirviente, no llego. No va el catracazo y de pagotilla, estás hecho. Mira a alguien, larguémonos de aquí. Brazal colérico, me he dejado ese objeto, bueno, luego puedo volver. Son tres y ya casi están aquí. Raptador, ¿pero cómo se atreven a pasearse por las cloacas como Pedro por su casa? Deben tener ganas de morir, vamos a darles una lección. Se van a enterar, jefe. Espera que pasen por aquí, los haremos picadillo. No los reconocerán ni sus madres. Se ha ido corriendo el otro, ¿eh? ¿Eh? Madre mía. ¿Qué tal, Darky? Vale, siempre deja un punto de vida esa técnica. Pero muérete, hijo de fruta. Menos mal. Madre mía. No, tío, no. Espero que de verdad esté cogiendo un atajo y luego no tenga que repetirlo todo, tío. Porque si no voy a pérdida de tiempo, estamos haciendo ahora mismo, ¿sabes? Me cago en mi vida, me cago en mi vida. Estoy flipando, tío. Estoy flipando muy mucho. Puto bicho de mierda. A ver, que al menos los bichos tochos ya estarán muertos, ¿no? Pero... Sable relámpago. Vale, he abierto todos los atajos del sitio. Vale. Bueno, y un sable que es un poquito mejor. He abierto todos los atajos, vale. Entonces no me meto, ¿no? Por las escaleras, o sea, no hace falta realmente. Por lo que me estáis diciendo. Subo las escaleras entonces para ir a otra zona, no hace falta, ¿no? Ahora mismo no me merece para nada, vaya. Tal Leusou.
¿No prefieres la versión de SNES para jugar al Chrono? No, Davis. Tal como está ahora la de PC, no. Nah, luego venimos y ya está, ¿eh? El atajo ya está desbloqueado. En por culo. Puedes ir a ver el NPC que te va a ayudar más adelante, pero habrán reaparecido todos los bichos, ¿no? Lo veré luego. Total, es de historia. El atajo ya está hecho. Así que para adelante. Hostia, esta parte es odiosa. ¿Sabéis lo que me costó hacer esto la primera vez que jugué? Para empezar, al principio no sabía cómo participar en la carrera. No tenía ni puta idea, ¿sabes? Pero ni puta idea. Lo único que hacía era combatir. Porque no encontraba lo de la llave de la moto. O sea, no sabía que tenía que ayudarles a eso, ¿sabes? ¡Alto ahí! ¡Robots, anda! ¡Johnny! Gracias por la presentación, chicos. ¡Johnny! Buenas, me llamo Johnny. Soy el jefe de esta banda. La única manera de llegar al otro lado es la autopista en ruinas que hay más adelante, pero para pasar vas a tener que ganarme en una carrera. Soy un tío legal, así que te voy a prestar esta moto, pero ya puedes pisarla a fondo, que no me entere de que te echas atrás. A ver, ¿sabes cómo pilotar una moto? No. De acuerdo, escucha bien al gran Johnny. La moto se desplaza automáticamente, así que la única velocidad disponible es la máxima. Si pulsas la flecha de dirección hacia arriba y abajo, podrás desplazarte en la dirección deseada. Para usar el turbo, pulsa B. Tienes tres turbos. Las letras B que aparecen en pantalla indican cuántos te quedan, ¿vale? Pero ten cuidado, tendrás que esperar a que se vuelva a llenar el indicador para volver a utilizar uno. En la pantalla puedes ver qué distancia estás de la línea de meta. Ahora demuéstrame de lo que eres capaz. No me jodas que he fallado en el último segundo. Johnny es el más veloz. Si es lo mejor que sabes hacer, ya pues... Venga ya, iba primero, tío. Iba primero, pero qué tramposo. Qué tramposo. Qué tramposo, tío. Luego depende de la puntuación que consigues. Te dan más ethers o menos ethers y cosas así. Ahora. Increíble, me has ganado. Bueno, cuando quieras más sensaciones fuertes, ya sabes dónde estoy. No quiero más sensaciones fuertes. Digo, si repites la carrera, pues la puntuación, pues eso, ganas éteres y cosas así. Pero nada más. No me acuerdo dónde había que ir, sí. Aquí. Creo que había que ir arriba, ¿verdad? La fábrica abandonada, ¿puede ser? No, había que venir a la cúpula de Prometeo. ¿Y la fábrica abandonada para qué sirve? Si haces la puntuación máxima, te da una pieza para equiparte, ¿eh? Por el culo, ¿no? Creo que no lo voy a poder pegar, ¿no? ¡Le quito uno! No se puede huir. Maravilloso. Ah, bueno, mira, me lo he cargado con ventolera.
Vale, por aquí aún no puedo pasar, por lo que veo. ¡Ay, que no me los he cargado! Pero qué corte fruta. No han debido quedar un golpe de nada, tío. No hagáis spoilers de lo que está por venir. Que ya sé que es complicado, pero no hagáis spoilers, en serio. ¡Qué falso! Entraban los cuatro cuando lo he lanzado. Bueno, es igual. Al menos luego se mueren de un golpe cada uno. Que ya lo sé, pero mucha gente no lo va a saber. No hagáis spoiler. Estómago sigue vacío, bueno, pues que den por culo. ¡Ole! Aquí está mi querido robo. ¿Qué es esto? Bueno, es el señor robot que salía en la intro. No, había un láser, Jordi. No está muy buen estado, pero creo que es un robot con forma de humano. Increíble. Creo que lo puedo arreglar. ¿Y para qué lo queréis arreglar? ¿Y si nos ataca como los otros? Yo me encargaré de que no sea así. Los robots no atacan porque sí, ¿sabes? Somos los humanos quienes los construimos para que ataquen. ¿Qué tal, Ayrton? No, dura bastante, Manny. Yo creo que 7-8 directos nos dura incluso a lo mejor más. Más porque queremos hacer todo, ¿no? Veo que los robots te caen bien, ¿eh, Luca? Se ganan de nuevo por ahí. Manos a la obra. Digo, los 7-8 directos no los quita nadie. A ver, a lo mejor si cojo un día, por ejemplo, mañana se me da la olla y hago 5-6 horas, pues a lo mejor sí que va durando menos, ¿no? Que ya sabéis que estas cosas son probables conmigo, ¿no? Con esto debería valer un pelín más de aceite y... La música de robot. Es Blitzcrank, ¿no? Me encanta. Es que qué puta música tiene este juego. Buenos días. Buenos días, mi señora. ¿Cuáles son tus órdenes? Yo no soy tu señora. Mi nombre es Marle. Yo me llamo Crono. Y ese es Luca, la que te ha preparado. Reparado. Entendido. La señora Luca ha restablecido mis circuitos. Llámame Luca. Llamarla por su nombre es de mala educación. No puedo hacerlo. Pues a nosotros no... Lo que nos parece de mala educación es que no nos tutees, ¿verdad, Marle? Entendido, Luca. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y cómo me llamo? Supongo que te refieres a mi número de serie, en cuyo caso es R66Y. ¿R66Y? ¡Genial! ¿Cómo que genial? ¡Es un nombre horrible! Vamos a ponerle otro nombre. ¿Qué opinas, Crono? Robo. Muy original. Robo de robot. Robo le viene al pelo. A partir de ahora te llamarás Robo, ¿de acuerdo? Me llamo Robo. Almacenamiento de datos completado. Oye, Robo, me estaba preguntando si podrías... ¿Qué ha pasado? Esta cúpula contenía muchos humanos y también numerosos robots como yo. Lo siento, pero creo que pasó algo horrible mientras estabas averiado. Me parece que no ha quedado nadie vivo. Ya veo. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Hemos atravesado una distorsión temporal, una especie de portal en el año 1000 y hemos llegado hasta aquí. Cuando estábamos explorando la cúpula de Arris, descubrimos que había otro portal aquí. Y buscando el portal hemos dado contigo. Desgraciadamente la puerta de la cámara inferior estaba sellada. Parece que no hay corriente en la cúpula. Hay un generador de emergencia conectado con la cúpula en la fábrica situada al norte de aquí. Puedes activar las medidas de seguridad que lo protegen. ¿No te importa? Vosotros me habéis reparado, es justo que ahora os ayude. Sin embargo, el generador solo funcionará durante unos minutos.
Alguien debe quedarse aquí para abrir la puerta en cuanto la active. Marle o yo nos podemos quedar. Quien quieres, a Luca. Marle, curas, ¿eh? De acuerdo, ya me ocupo. Vale, nivel 10, más o menos lo que nosotros llevamos. Tiene una defensa del copón y medio de la baraja. Así que vamos allá. Vencio en game hace dos años que no trabajo, año y pico. Era MediaMark, Vencio, y no me renovaron. No puedo pasar, pero ahora con el robot podré. Desactivando el sistema de seguridad. Pero bueno, el combate no lo comemos igual. Pero, Ventolera. ¿Qué técnicas tiene? Lanzacohetes y rayo curativo. Bueno, hace para poder quitar cualquiera de los dos. No está mal. ¿Y qué camino cojo, tío? No pasa nada, Vencio, tranquilo. Ya saldrá algo, no te preocupes. Yo imagino que haremos el directo hasta que lleguemos a la siguiente época. Si tardamos un pelín más de 4 horas, pues tardaremos un pelín más de esto. Así que aún queda directo, chicos y chicas. ¿Ese Sergio que has terminado Resident Evil 4 o qué? Mierda, me han enganchado. ¿Qué tal estamos? Combate, bueno, es un combate contra un robot normal. O no tan normal, porque aguanta bastante. Hooter. Mañana nada, pues ahí tenéis, si queréis Resident Evil, que ya sabéis que a Sergio le encanta. ¿Qué dices? O sea, si te pillan te la lían, entonces. Como mola el ciclón supersónico, tío, qué guapo. No, que lo matan, Ahí está mi Marle. ¿Te gustaría un remake de este Chrono Trigger? Ya he dicho muchas veces que a mí los remakes ni me van ni me vienen. No quiero ningún remake en concreto de cosas que siguen siendo frescas y buenas hoy en día incluso. No me llama la atención, ¿no? Madre mía, vaya liada me han hecho, ¿no? ¿Pero qué dices? Madre mía. A mí el Señor de los Anillos no me mata, siempre lo he dicho. A mí... nunca me gustó el Señor de los Anillos. Y me he visto las pelis, me he visto todo, pero... no sé, nunca... como lo he dicho, nunca me han matado, Señor de los Anillos. Yo era de Conan. Conan, el destructor. ¿Qué opinas de Code Vein? Lo pillaré, pero tengo miedo con ese juego. No sé cómo saldrá, pero vaya, que lo subiremos al canal seguro. Como cualquier Soul, ¿sabes?
Madre mía. Pero claro, me he dejado cosas, pero bueno, luego puedo volver, ¿no? Las malas. Porque creo que me he dejado algún camino por ahí. Aventura gráfica y difícil no suelen ir de la mano demasiado, ¿eh? Y no, no me vale un Gabriel Knight de más porque eso no es difícil, está mala hostia, ¿no? Con puzzles sin sentido pensados para que palmes y tengas que repetir el juego entero porque el juego no te avisa encima que has usado cierto objeto que era necesario para 2 horas después en el juego y que tengas que repetirlo todo, ¿no? Pero bueno, alguna se viene. ¿Sal por la parte de abajo o por la contraseña? ¿Cómo que por la parte de abajo o por la contraseña? Empujarlo ni hacer nada, tío, qué puta mierda. Joder, hay 2 puertas. Código 0, A, B. Código 0, 1, I, I. O sea, A, B, I, I. A, B, I, I. Lo voy a apuntar a algún lado. Con el destructor tenía buena imagen, estaba bien hecha y la banda sonora era cojonudísima. Sí, el problema era, bueno, Schwarzenegger, pero bueno, tampoco hacía falta mucho más, ¿no?, para interpretar un bárbaro. Estaba bien. Te dije, hostia, es antigua esa, ¿eh? Solo me lo he pasado una vez. No recuerdo bien los puzzles. A lo mejor sí que sería retante. No sé, todo es probarlo, ¿no? Solo se usan 3. Venga, Setcher, descansa, tío. Arco del bandido. Seré tu amante bandido. Por el poder de Grayskull. O sea, de aquí venía, ¿no? Ajá. De aquí venía. ¿De dónde venía? ¿De aquí? No.
¡Hostia! Sí que estaba escondido este cofre, ¿no? Ha sido pura potra. A ver, tengo los Siberia aquí, que aún no me he terminado, en verdad. Tengo el Siberia 1 y 2 de Switch. No es broma, el 1 y 2 de Switch. Otro sabre relámpago, ¿para qué quiero dos, tío? Ah, no es sable, no es espada, es para Frog. Supongo. Código de apertura de la puerta de alta seguridad XABI. Vale, espérate, vamos a apuntar esto. XABI. Xavi. Ah, no, ABIX. Espérate. ABIX. ¿Qué tal, Joshua? Muy buenas. Así que a lo mejor un día de esto subimos Siberia. Vamos por el 1 y vamos subiéndolos. ¿Qué os parece la idea? ¿Gustaría Siberia en el canal? La rana de Dios. Puto Frog. El 3 no lo he jugado yo aún tampoco. Interesante. Serán los Seiken de Tetsu. Uno de ellos lo quería traer. Lo otro está por ver. Pero sí, uno lo quería jugar. El 2, el Sekiton Banas 1, conocido, lo quería traer con Zaki. Algún día lo traeremos. No he quitado una mierda, tío. Veneno. Pero no me han envenenado. Como lo reviento con Crono, chaval. Rubén tiene razón. La rana. Bueno, pero no hagáis spoiler de nada, por Dios. Ese Ryuken, tío, ¿qué tal está? ¿Cómo estamos? Me alegra un montón verte por aquí. Hay ganas ya de ese Hollow Knight. Hostia, qué cabrones. Mira, justo. Hombre, experiencia dan bastante buena experiencia, ¿eh? Para lo fáciles que son matar, dan muy buena experiencia, todo se ha dicho.
Brazo martillo. No está nada mal. Chaleco de titanio. Me interesa. Oh yeah, baby. Será A, B y X, ¿no? Ah, no, todavía no. ¡Ay, ay, ay! Tres muertos. No pasa nada. Me encanta Crono, el puto amo del universo. ¿Cuántas horitas nos quedan? Nos queda poquito. Aún nos queda un poco, pero nos queda poquito. Para acabar por hoy, pero... Le vamos a dar cada día. A no ser que algún día pararemos para jugar al No Man's Sky. Pero vaya. No sé si tengo que ir arriba o abajo. Vamos a probar arriba. Vale, aquí sí que tiene pinta de ser... Para... Ah, no, es el sitio de antes. Pues para abajo. Vale, después de abajo solo hay arriba. Vale. No, era A, B y X. Ahí está. ¿Y esto dónde me lleva? Ah, es un atajo. Guay, ¿no? Pistola de plasma, bueno, pero no lo estoy llevando, así que no pasa nada. Luego lo equipamos. Oh yeah. ¿Dónde está ese boss guapo? Que yo lo vea. Zelda Majora's Mask, lo acabaré jugando, sí, Free Fire. Ya dije, quiero tener todos los Zeldas en el canal, todos los Final Fantasy. A lo mejor acaban con el tiempo todo el Dragon Quest, todos los Is. Es una emergencia, el sistema de seguridad se ha estropeado. Debemos salir de aquí inmediatamente. Ole, se robó. Deprisa, antes de que sea demasiado tarde. Joder con el mosquito, tío. Da todo el puto a la noche. Vale, ya no va el ascensor. Vale, ahora sí que salen los enemigos. ¡Un momento! ¡Estos son mis amigos! R64 ahí, 67, 69, ¡qué alegría volver a veros! ¿Qué estáis haciendo? ¡Está defectuoso! ¡No eres uno de los nuestros! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Estoy defectuoso? Afirmativo. Defectuoso. Estoy defectuoso. ¿Te has olvidado de nuestra misión? Debemos eliminar a los intrusos. ¿Para eso me crearon? Eres una vergüenza para nuestra serie. Debes ser destruido. Robo, Crono, tenemos que ayudarle. No les hagáis daño, esos robots son mis hermanos. Parad, por favor.
Debemos eliminar a los intrusos. ¿Vais a enterar, cabezas de chorlito? Dejar de hacer spoilers de personajes, de verdad. Es que es tan difícil de entender. Parar ya, tíos. Ya, me hacéis tabular y luego la lío, ¿sabes? Poco PM con Crono, tío. No, me he equivocado. Vale, es igual. Vale, ya está hecho. ¿O no? Espérate, a ver cuánto quita esto. Ah, bueno, no ha quitado mucho. Tengo buen equipo con todo lo que hemos explorado y conseguido. Con lo cual no voy nada mal. ¿Qué tal el Blau Jampec? Hostia, que se autodestruye. Ah, no. Bueno, pero le queda poca vida, no pasa nada. No, tío, que me va a matar. Ha ido de poco, ¿eh? 480 de experiencia, ya ves. Robo. Lo veo, está atrapado. Oh no, está destrozado, ¿qué hacemos? Crono, vamos a llevárselo a Luca. ¿Vas a poder arreglarme? No hables, todo va bien. ¿Queréis cambiar el mundo? No sé si lo conseguiremos, pero esa es la idea. A todo esto, ¿qué quieres hacer cuando consiga repararte, robot? ¿Qué quiero hacer? Si llevas un montón de tiempo aquí metido, seguro que hay muchísimas cosas que tienes ganas de hacer. Nunca me han preguntado nada parecido, Luca. Sí, Iván Franco. Buenos días. Pues para mi gusto, esto no te gusta Chrono Trigger, Shani. Robo, qué alegría que estás bien. Buen trabajo, Luca. Ha sido bastante complicado, a decir verdad. Luca, ya sé lo que quiero hacer. Quiero acompañaros. ¿De verdad? Aquí no tengo nada que hacer. Y quiero ayudaros a devolver la vida al planeta. Muy bien, vamos. El portal está ahí mismo. ¡Adelante! Semai Álvarez. Y aquí es donde yo lo quería dejar. En uno de los pilares centrales. ¿Dónde estamos? Anciano, anda, más viajeros. ¿Viajeros? ¿Dónde estamos? No se trata de dónde, sino de cuándo. Estáis en el fin de los tiempos. Aquellos que se pierden en la corriente del tiempo terminan aquí. ¿De dónde venís? Venimos del año 1000. Yo vengo del año 2300. Cuando cuatro más seres de diferentes épocas entran en una distorsión temporal juntos, la tensión ejercida en la corriente temporal los envía en lugar de menor resistencia. Este.
Últimamente no dejan de llegar personas como vosotros. Quizás haya algo que esté afectando la estructura del tiempo. Entonces supongo que será mejor que uno de nosotros se quede aquí. ¿Aquí? ¿Solo? Desde luego, este no es el lugar más alegre del mundo. Pero eso sí, está bien comunicado. Desde aquí podéis acceder a cualquier época que queráis. Podéis ir a ver a vuestros compañeros siempre que os apetezca. Pero eso sí, nunca viajéis en grupos de más de tres. Y esta es la excusa que pone el juego para no ir más de tres. Uno de nosotros debe quedarse aquí. ¿Quién se queda, Crono? Lo siento por Robo, pero se queda Robo. Lo siento, Robo, tío. Estaré a tu disposición cuando me necesites. En fin, es lo que hay. Si queréis cambiar los miembros del equipo, podéis hacerlo en cualquier momento en el menú. ¿Cómo podemos volver a nuestra época? ¿Visteis la columna de luz al llegar? Cada una conecta este lugar con una época distinta. Siempre que atraveséis un portal, podréis volver a usarlo para regresar aquí. Basta con situarse en la columna de luz y pulsará. Pero cuidado con el portal de ese cubo. Cuidado con el portal de ese cubo. Y ahí lo vamos... Y ahí es lo que quiero hacer. ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué no echéis un vistazo tras esta puerta antes de iros? O si es el entrenador. Pues... lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, que llevamos casi 4 horas de directo. Y yo creo que es un buen momento para dejarlo. Hemos llegado a la zona del fin del tiempo. Y a partir de aquí, bueno, pues se abrirán... No se abren varios caminos, pero sí que es verdad que se pueden ir a varias direcciones, ver ciertas cosas. Pero bueno, hay una parte de historia y otra subparte que la veremos, porque a partir de aquí se puede hacer uno de los 15 finales, ¿vale? A partir de aquí, cuando hagamos este tutorial, se puede luchar contra Labos. Sí, contra Labos, el bicho ese que habéis visto. Pero está pensado para ir a nivel 99 y muy chetado de objetos. Sí, a nivel 99, aquí, en este momento del juego. Se puede. Yo tengo amigos que han llegado a hacer en... Bueno, en el cartucho original, un colega lo tiene. Pero vaya, es una matada sin sentido. Y en el nuevo juego Plus, en esta versión, se puede hacer. Lo explicaré aún así, como ya dije, pues iremos explicando los diferentes finales, en qué momento se sacan. Pero la mayoría en el juego Plus se pueden sacar en Steam, tanto en Steam como en la versión de DS. No sé si la de Play se podía, no tengo ni idea. Así que nada, acabamos hoy aquí con 3 horas y 50 minutos de directo. Hemos empezado mal porque se nos ha petado el ordenador por algún motivo. Pero bueno, ¿cómo está actualmente el Chrono Trigger en PC? Esto es de PC, Ryuken, está de puta madre. Esta es la versión de PC, te lo puedes mirar a fondo si quieres. Así que nada más, amigos, iremos jugando toda la semana, cada día a las 11 de la noche, cada día a la misma hora. Con lo cual, si no queréis perderos nada, acordaos, cada día 11 de la noche, hora española, que viene siendo a las 5 de la tarde, 4 de la tarde en Latinoamérica, le damos caña a Chrono Trigger hasta que lo completemos al 100% de su final bueno, por así decirlo, que ya explicaremos cuál es, poquito a poquito, para no spoilear nada. Así que manita arriba si queréis apoyar el canal, si os ha gustado el juego, compartid el vídeo por vuestras redes, que siempre ayuda muchísimo, y sobre todo acordaos de dejar un comentario en la cajita de comentarios sobre qué os parece, creéis que merece el título como una de las leyendas de los RPGs, como uno de los grandes clásicos de la historia, que para muchos es el mejor juego de rol. Y que si dejáis un comentario, pues yo siempre os contesto. Y aparte, ayudáis a que el canal siga creciendo y que YouTube, pues, mueva un poco el vídeo por internet. Nada más, nos vemos mañana a la misma hora, quien quiera acompañarme. Y que tengáis un buen inicio de semana. Chao, chao. Y bienvenido, Pablo Román. Bienvenido. Ahora, chao, chao.